que Dios envió al profeta Elías. Un mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca más será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá Pentecostés, sí, Elías.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío al profeta. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las Señor.
pregonaba a campo. Cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, nadie había digno para abrir el misterio de redención. En la gran escena, para poner fin a la caída, un canto fuerte que pregonó. Misterio de redención, pero el cordero que fue inmolado vino a escena, tomó el libro sellado y abrió el misterio. Siempre ha puesto un pie en la tierra y el otro en el mar. Ahora podemos tomar. Presencia de Dios, el real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto, servir a Dios bajo la mentira de hojas. De la caída, el hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaba. Escogió el camino que a él le parecía correcto, servir a Dios bajo la mentira de hoja de higuera. Pero Dios descendió y les reveló el secreto, les mostró el camino, la verdad. De la Pascua fueron vestidos por Dios y libres de ignorancia, pero Dios descendió y les reveló el secreto, les mostró el camino, la verdad.
Dios por todos y libres de ignorancia. Quiero agradecer para poder fijar la caída, un banco fuerte que pregonaba a campos. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? En el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, nadie había digno para abrir el misterio de redención. Él hará que sea para poner fin a la caída, un ángel fuerte que pregonaba. Cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, oh, nadie había digno para abrir el misterio de redención. Pero el cordero que fue inmolado vino en cena, tomó el himno sellado.
no entendí y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Yo digo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta tiempo de fin. Los profetas, pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció sus siervos, los profetas. Muchos serán limpios, enblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir y el misterio se cumple de tal de redención. Oh, muchos serán limpios, enblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud estas cosas. Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de
estas cosas. Hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo nos bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial que nos guíe en la lectura en esta tarde. Gracias, amantísimo Padre Celestial, una vez más, Señor, nos acercamos ante ti con mucha reverencia, con mucho respeto, Señor, porque sabemos que es tu palabra de vida eterna, dador de toda dádiva, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio, Señor. En esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo que tú nos has puesto en cada uno de vuestros corazones y queremos pedirte, oh Padre amado, sabiduría e inteligencia en este último tiempo, oh Padre, así como Salomón, cuando iba a llegar la hora, oh Padre, él te pedía mucha sabiduría, entendimiento para poder entender lo que tú estabas enviando la obra de ese día, Señor. De la misma manera, en esta tarde queremos, Señor, sabiduría y entendimiento, porque ya no hay más tiempo, Señor, no queda más tiempo, Padre. Entonces, iniciamos este compañerismo y pedimos que todos los hermanos también en la cena nos guarde a cada uno de vosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Apocalipsis capítulo 5, número 1. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 11 de junio del año 1961 por nuestro profeta William Marion Branham. Vamos a continuar con la lectura. Vamos a un párrafo anterior en el párrafo 20 para formar el cuadro. Párrafo 20. Ahora, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, donde nos quedamos el otro día, cuando estábamos en el estudio, Apocalipsis, el capítulo 4, creo, en la última parte del versículo, del capítulo. Bueno, ¿a cuánto les gusta Apocalipsis? ¡Maravilloso! Ahora creo que terminamos en el capítulo 5. ¿No es así? Terminamos en el capítulo 4, los cuatro seres vivientes. Ahora abordemos la palabra, ahora olvidando esas cosas que están en el pasado. Párrafo 21. Padre Dios, tú ayúdanos ahora puesto que estamos nerviosos, pero si abordamos la palabra, olvidando aquello que está en el pasado, proseguimos a la meta del supremo llamamiento del ministerio para ser un siervo de Cristo.
Danos la palabra esta mañana y alimenta nuestras almas hambrientas, pues estamos anhelando, Señor, y esperando esa preciosa unción del Espíritu Santo. Ven entre nosotros, Señor, perdonando nuestros pecados y delitos y permitiéndonos ser tus siervos, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 22. Ahora tomamos las edades de la iglesia, las últimas siete edades de la iglesia. Y entonces, ahora yo creo que algunos de ellos están tratando de, van a escribir esto, las edades de la iglesia. Luego entramos en el capítulo 4 del libro de la revelación de, ¿qué es esto? La revelación de Jesucristo, la revelación llamado en latín el Apocalipsis, lo cual significa ser revelado, quitando la cubierta de mostrar, exponer, sacar a luz la revelación de Jesucristo, el cual era, es y que ha de venir la raíz y linaje de David. Párrafo 23. Ahora en el capítulo 4 nos damos cuenta que Juan fue arrebatado al cielo después de que él había visto las edades de la iglesia. Solo estoy poniendo una pequeña base ahora. Y luego vamos a, tal vez sea mejor leer unos cuantos versículos del capítulo 5 y entonces comenzaremos directamente con la base. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito por dentro y fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré y vi que en medio del trono y los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Esos son los primeros siete versículos. Párrafo 24. Ahora en el capítulo 3 de Apocalipsis encontramos al final de la edad de la iglesia, la cual terminó con la de la Odisea, la edad de la iglesia tibia. Luego nos damos cuenta que inmediatamente después de eso, Juan fue arrebatado en el espíritu al cielo y él vio cosas que eran y habrían de venir y cosas que habían sido. Ahora nos damos cuenta que la iglesia ya no aparece hasta el capítulo 19 de Apocalipsis. Entonces ella regresa con su Señor gloriosamente lavada en la sangre. Párrafo 25. Ahora, en esta última cita para una pequeña base para establecer dónde está Juan ahora. Nos dimos cuenta que en el último mensaje yo estaba repasándola brevemente ayer algo del contexto del cual yo había hablado. Y Juan fue llevado arriba al cielo y vio esas cosas. Y yo había notado allí que él me había dado una revelación, que ustedes saben, después de su resurrección muchos estaban con él y algunos dijeron, ¿qué le va a suceder a este hombre que está recostado sobre tu pecho, Juan? Jesús se volvió y dijo, ¿qué a ti si él queda hasta que yo venga? Así que él nunca. Entonces salió una doctrina. Ven qué fácil puede empezar. Allí salió una doctrina que Juan no iba a morir hasta que él viera a Jesús venir, hasta la segunda venida. La Biblia dice que hubo una doctrina que salió de eso. Sin embargo, Jesús nunca lo dijo de esa manera. Él dijo, ¿qué a ti si él queda hasta que yo venga? Ahora nos damos cuenta que él fue levantado, perdón, a los cielos y miró desde ese momento hasta la venida del Señor, como si él hubiera estado allí y lo viera todo suceder. Juan mismo no vio,
perdón, Juan mismo no vivió. Él vivió hasta los 90 y tantos años de edad y luego murió de muerte natural, el único de los apóstoles, después de venir de su exilio de la isla de Patmos. Párrafo 26. Ahora, hay un punto sobresaliente que yo pudiera, yo pienso que quitaron mi lapicera, pero a mí me gustaría enfatizar sobre él un poquito antes de que toquemos esta cosa vital. ¡Oh, esto es glorioso! Es un capítulo maravilloso, maravilloso. Y luego el siguiente capítulo empieza con la apertura de estos sellos. ¡Oh, hermano! Y entonces tenemos que brincar de allí e ir a diferentes lugares en la Biblia para tomar estos sellos cuando se abrieron y cuáles son los misterios de ellos. ¡Oh, son gloriosos, ricos con vitaminas espirituales! Amén, gloria a Dios. Párrafo 27. Ahora vemos que una de las grandes cosas sobresalientes a las cuales me gustaría llamar su atención fueron los seres vivientes de la última parte del capítulo 4, que Juan vio vigilando esa arca del pacto. ¿Recuerdan ustedes cómo estaban ellos colocados así como Israel en su marcha? Ellos tenían ahora había un rostro del ser viviente. Y nos dimos cuenta que estos seres no eran ángeles, ni tampoco eran hombres. Ellos eran querubines. Y los encontramos en el Antiguo Testamento con el arca. Los encontramos en el Nuevo Testamento. Y luego los encontramos de nuevo en la venida del Señor. Querubines protegiendo el propiciatorio. El propiciatorio al cual nadie podía acercarse a menos que hubiera una expiación allí para esa persona. La única manera que el santuario, cuando fue rociado con la sangre, entonces llegó a ser un propiciatorio. Pero después de que la sangre fue quitada, entonces llegó a ser un tribunal. Párrafo 28. Y, oh hermano, nadie pudiera soportar los juicios de Dios. Lo único que nosotros podemos buscar es misericordia, no juicio, no justicia, justicia. Nosotros no podemos acercarnos a su justicia porque su justicia, él tendrá que cumplir su palabra y cumpliendo su palabra, el día de que él comieres, ese día morirás. ¿Quién querría justicia? Yo no quiero justicia. Yo pido misericordia. Oh, que la misericordia de Dios y el propiciatorio ha sido rociado. Pero hubo un tiempo de la limpieza del santuario cuando era un tribunal mientras la sangre no estaba en el propiciatorio. Ahora, estamos acercándonos a ese tiempo ahora. Estamos ahora acercándonos en esta edad a una limpieza del santuario y a los juicios cayendo sobre la tierra. Ven. Mientras la sangre esté allí, Dios no puede destruir la tierra. Mientras la sangre esté allí, nadie es un pecador delante de Dios. Todos están bien porque hay una expiación para todos. Pero si usted falla en aceptar esa expiación y entrar en su presencia, entonces usted es un pecador. Usted está más allá de esa misericordia. Entonces usted mismo se ha juzgado. Pero ahora mientras hay misericordia, pero cuando la limpieza del santuario viene, la sangre se quita del propiciatorio y entonces la ira de Dios cae sobre la tierra. Oh, hermano, que Dios sea misericordioso con nosotros, que no seamos encontrados en ese día sin las misericordias de Dios. Párrafo 29. Ahora nosotros vemos allí. Trataré como de espiritualizarlo aquí o dibujárselos por medio de mi mano, que había cuatro esquinas de la manera que Israel acampaba. Ellos ponían el arca en el centro y en los cuatro lados de la tienda habían tres tribus de Israel y tres, cuatro son 12 y o cuatro, tres, mejor dicho, 12. Y cada tres tenían una cabeza y cada cabeza de la tribu. Uno de ellos era Rubén. Él siempre acampaba al sur. Él era la cabeza de hombre. Y Efraín estaba al oeste, con tres tribus. Él era el buey. Luego en el este, Judá, estaba Judá, el cual es el león. Y en el norte estaba Adán, el cual era el águila. Ahora, fíjense, ¿los recuerdan? Todos ustedes los recuerdan bien como los habíamos dibujado, el águila y el buey y el hombre y el león. Párrafo 30, por último. Ahora, ustedes se dan cuenta que Judá guarda la puerta del este.
Repito, párrafo 30. Ahora, ustedes se dan cuenta que Judá guarda la puerta del este y Cristo es el león de la tribu de Judá. Él descenderá de los cielos del este. Va a entrar por medio de la puerta. Él viene de la puerta del este de la tribu de Judá. Y él es el león de la tribu de Judá. Y nos damos cuenta en nuestro mensaje que está saliendo esta mañana que él todavía es proclamado el león de la tribu de Judá, la raíz, el principio mismo de David. David era el rey eternamente y Cristo se sienta en el trono de David en el milenio, el cual es rey eterno. Jamás habrá uno que falte a David, aleluya. Jamás faltará uno a David. Dios prometió eso, dijo, nunca faltará ninguno a David, ni uno. Ustedes dicen, ¿qué de hoy? ¿Dónde están esos jueces judíos? Él todavía tiene la simiente. Cristo es su hijo de acuerdo a la carne. Allí una vez dijo, a David no le faltará. Eso es correcto. Y Cristo es ese león de la tribu de Judá de la cual surgió David. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Apocalipsis capítulo 5, número 1, predicado este servicio en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 11 de junio del año 1961. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 31 al 40. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje Apocalipsis, capítulo 5, parte 1, párrafo 31. Ahora, nos damos cuenta que ellos eran los guardias del propiciatorio. Ellos vigilaban el propiciatorio. Nada venía a él. Tenía que cruzar por encima de las tribus primero, antes de que pudiera llegar al propiciatorio. Cada hombre estaba dispuesto a dar su vida. Todo israelita en el campamento moría antes de que algo pudiera entrar en ese campamento allá y tomar ese propiciatorio. Y ahora nos damos cuenta que ese era el orden del Antiguo Testamento. Y en el orden del Nuevo Testamento encontramos lo mismo, que estaba protegido el propiciatorio. Espero que lo capten. El propiciatorio todavía está protegido, todavía tiene los guardias. Y nos dimos cuenta que esos guardias son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, protegiendo el libro de los hechos del Espíritu Santo, hechos entre los apóstoles, el cual es el libro de los hechos del Nuevo Testamento. Y los cuatro escritores de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todos protegen ese propiciatorio para mostrar que es Dios. El Espíritu Santo hoy, cada escritura, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cada uno respaldará el verdadero evangelio del Señor Jesucristo y los hechos del Espíritu Santo. 32. Ahora, cuando pasamos más allá de eso, entonces eso no es, pero eso respalda el verdadero mensaje. ¿Cómo nos damos cuenta en Hechos 2:38, donde arrepentíos y bautícense en el nombre de Jesucristo para la remisión de vuestros pecados? Y hoy ellos adoptaron el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo para ser bautizados. No hay escritura para eso. No hay base. No hay nada que proteja eso. Ni una sola cosa. Ustedes dicen, Mateo lo dijo. Mateo lo protegió. Mateo 28, 1:18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Aconteció todo esto mientras José, su marido, mejor dicho, como era justo, no queriendo infamarla, quiso dejarla en secreto. De esta manera,
Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces, ¿el Espíritu Santo y Dios el Padre es la misma persona o él tuvo dos padres? ¿Ven? Así que, ¿ustedes ven? Y dará a luz un niño, llamará su nombre Jesús. Y esto aconteció para que se cumpliese, dicho por profeta: Dios estaría con nosotros, llamado Emmanuel, el cual es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en un nombre, Jesucristo, el cual protege esa puerta contra el error. 33. Hace unos días en Chicago, el Espíritu Santo me levantó en la noche y me dijo: párate junto a la ventana. Dijo: hay un grupo de ministros y ellos están preparando un desayuno para ti. Dijo: ten cuidado, ellos te van a acatar sobre esto. Ellos te van a atacar sobre esto. Yo dije: gracias, Señor. Él me mostró dónde iba a ser preparado. Y yo fui y le dije a algunos ministros, al hermano Carlson y al hermano Tommy Higgs, cómo iba a ser. Yo dije: el lugar que ustedes ordenaron no va a ser así. Vamos a estar en otro lugar. Les dije cómo estaría sentado el doctor Meade, cómo iba a entrar un hombre de color, se sentaría de esta manera y todo al respecto. 34. Entonces esa mañana dijeron, mi hijo me dijo, él dijo: papá, ¿vas a ir allá a meterte en ese lío? Yo dije, yo no voy a discutir, yo voy allá ungido con el Espíritu Santo, con una palabra de Dios que protegerá ese propiciatorio y mientras él esté allí. Así que cuando llegamos allá, antes de que ellos tuvieran una oportunidad de preguntar una sola cosa, el Espíritu Santo me habló, dijo: ahora es el tiempo de decirlo. Yo dije: yo sé por qué están ustedes aquí. Y yo dije: ahora, hermano Higgs, y usted, hermano Carlson, el cabeza de los hombres de negocios cristianos, yo dije, no está todo exactamente de la manera que el Espíritu Santo me lo dijo anteayer, que ustedes no conseguirían ese cuarto, que estaríamos aquí. Y ellos apenas lo consiguieron esa mañana. Y yo dije, ahora miren, todos están colocados de la manera que él dijo que sería. Yo dije, la cosa sobre la cual ustedes me quieren abordar es sobre el nombre de Jesucristo para el bautismo. 35. Y cuando el Espíritu Santo empezó a tomar la palabra de Dios y revelarla e interpretarla de esa manera, cuando todo ese montón de ministros trinitarios sentados allí, alcanzándose debajo de la mesa y dándose las manos los unos a los otros, y lágrimas corriendo por sus mejillas. Y yo entiendo que 72 de ellos van a venir aquí a este tabernáculo para que yo los bautice en el nombre de Jesucristo. El propiciatorio está protegido, ¿ven? El Espíritu Santo protegiendo el propiciatorio. Debemos mantenerlo exactamente. Permitan que esa palabra de Dios, esos grandes mensajeros sentados allí, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que respaldan todo hecho de ese Nuevo Testamento. Y ahora eso es exactamente lo que dije en la primera parte del mensaje de esta mañana. Mantengámoslo allí mismo, protegido por el Evangelio. ¿Ven? Mantengámoslos allí mismo, donde los Evangelios lo van a proteger. 36. Ahora, nos damos cuenta allí, ellos estaban protegiendo el propiciatorio de Dios en el Antiguo Testamento. Y allí, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y todos ellos
y aún el león de la tribu de Judá puso su vida para proteger ese propiciatorio. Permitió que fuera rociado con su propia sangre. Y allí está él esta mañana, hoy el gran conquistador, el cual descenderá del este algún día, y nosotros lo veremos. 37. Ahora, abramos rápidamente porque yo sé que hay un servicio bautismal. ¿Qué es este libro sellado con 7 sellos? ¡Oh, qué gran cosa! ¿Se fijaron cómo dice aquí? Eran 7 sellos en la parte de atrás del libro. Es algo que Dios nos ayude ahora y nos dé valor. Y quizás tarde o temprano yo pueda dárselos a ustedes. Miren, esto no está escrito en la palabra. Está sellado en la parte de atrás de la palabra. El libro estaba sellado por estos 7 sellos. Todo el misterio del libro está sellado en estos 7 sellos. Este es uno de los más grandiosos capítulos en todo el libro de Apocalipsis. Miren, y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito por dentro y escrito por dentro, adentro, escrito. Eso es lo que estamos leyendo esta mañana. Y fuera, sellado con 7 sellos. Fuera de la Biblia. Lo que la Biblia ni siquiera dice está sellado aquí adentro con 7 sellos. Los misterios de Dios. 38. Ahora, ¿qué es? Ahora, fíjense. Un sello representa un producto terminado. Algo que ya ha sido probado y luego sellado. ¿Dónde está? Nosotros tenemos las arras de nuestra salvación ahora, al estar sellados con el Espíritu Santo. Esas son las arras de nuestra salvación. Regresemos solo un momento. Yo tengo una escritura anotada aquí, varias de ellas. No vamos a tener tiempo de llegar a todas. Pero regresemos a Efesios, solo un momento, y leamos en el capítulo 1 de Efesios para que ustedes puedan captar el verdadero significado. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos que están en Éfeso. Y recuerden, Juan hizo que esta carta fuera dirigida a los Efesios, a Éfeso y a los fieles en Cristo, a los que Pablo les había predicado y criado, nutrido con el Evangelio y fieles en Cristo. Éfeso, esos son aquellos que ya están en Cristo. ¿Cómo entramos en Cristo? Por un solo Espíritu, somos todos bautizados en un cuerpo, el cual es el cuerpo de Cristo. Amén. 39. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Piensen en eso ahora. Él nos ha bendecido con toda gracia celestial. Bendiciones, mientras nos reunimos en Cristo Jesús como los creyentes, la iglesia elegida, llamada fuera, apartada. Él nos ha sellado adentro con su Espíritu Santo, y ahora está revelándonos todas las cosas que están en el futuro para nosotros. Ahora hemos llegado hasta los 7 sellos, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según su propio afecto. Amén. ¡Qué hermoso pensamiento es este! 40. Sigamos leyendo solo un momento. Quiero llegar aquí abajo especialmente al versículo 12 y 13, 14, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Después de que creísteis, oh mi hermano Bautista, ¿cómo podría usted decir que eso no es así?
Usted dice que usted recibe el Espíritu Santo cuando usted cree. Dijo, después de que usted cree, entonces usted fue sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Fíjense que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina de Dios, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, Apocalipsis capítulo 5, número 1, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 11 de junio del año 1961. Continuamos, hermana Rosalia, Dios le bendiga en los párrafos 41 al 50. Amén. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje Apocalipsis, capítulo 5, parte 1, párrafo 41. Ahora nos damos cuenta entonces que un sello significa que es una cosa terminada con Dios, ya está resuelta. Y todo creyente estaba sellado con esta promesa desde el mismo principio, porque antes de la fundación del mundo estábamos predestinados para ser adoptados hijos, antes de que el mundo comenzara. Oh, qué esperanza que nos hace descansar firmes y seguros, un ancla para el alma, que no es llevada aquí y allá, sino anclada en Cristo, una esperanza que es segura. Nos predestinó antes de la fundación del mundo para ser adoptados hijos por medio de Jesucristo. Oh, qué maravilloso. Yo amo esa obra terminada con Dios. 42. Ahora permítanme solamente citarles otra escritura. A todos los que él antes conoció, él los ha llamado. A todos los que él llamó, él los justificó. A todos los que él ha justificado, él los ha glorificado. Desde el principio, Dios, en su gran mente infinita, conoció a su iglesia y la predestinó para ser adoptados hijos para Jesucristo, para darles vida eterna al final de la edad. Qué cosa más hermosa, hermano Neville. Eso me hace sentir mucho mejor. Adopción por medio de la sangre de Jesucristo. 43. Ahora fíjense mientras seguimos adelante. Ahora sabemos que estamos predestinados con el Cordero. El Espíritu Santo es nuestro sello. Las arras significa que aún ha de venir más. Nosotros solamente tenemos las arras de eso. Ahora, las arras son solamente el pago inicial. Oh, qué hermoso. Solamente el pago inicial que lo reserva y lo asegura y lo ancla para que nadie más pueda tocarlo. Son las arras de nuestra adopción. Amén. El Espíritu Santo es ahora las arras de Dios en nuestros corazones, sellado. La adopción de hijos esperándonos al final del camino. Hijos e hijas de Dios. 44. Vayamos a otra escritura rápidamente. La tengo escrita aquí en esta otra página, Romanos 8:22. Yo pienso que es hermosa. Ahora, al estudiar ayer, escribí aquí unas cuantas escrituras a las que me gustaría referirme. Sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿O lo ven? Toda la creación está gimiendo. Dijo Pablo, todo está gimiendo. Miren a los árboles cómo luchan. Miren a las flores cómo luchan ellas por la vida, solo por la helada que las destroza. Miren a los árboles cómo luchan para mantener extendidas sus ramas que cantan glorias a Dios. ¿Ven? Todo, toda la naturaleza, todos los animales, todos los pájaros que vuela él rápidamente del enemigo y se aleja, todos gimiendo. Y nosotros mismos, dijo Pablo, gemimos también con ellos porque estamos esperando la redención de nuestro cuerpo. Párrafo 45. Pero ahora ellos lo hicieron todos esos años hasta ahora. Ahora nosotros tenemos las arras de nuestra herencia. Oh hermano, ¿qué tenemos? Tenemos la evidencia de que Dios vive. Tenemos la evidencia de que Dios está con nosotros. Tenemos la evidencia de que Dios no nos ha olvidado, de que somos de Él y Él es nuestro, porque nosotros en nuestros cuerpos, ahora nosotros
tabernaculizamos al Espíritu Santo de Dios que clama Abba Padre, y no hay nada que pueda quitar eso alguna vez. Estamos anclados en Cristo. Ahora los árboles no la tienen, la naturaleza no la tiene, pero sin embargo estamos aún gimiendo con ellos porque todavía no hemos recibido la plenitud de nuestra adopción, pero tenemos las arras de ella, que fuimos recogidos de las cosas del mundo y ahora hemos llegado a ser hijos e hijas de Dios. ¿Qué clase de gente deberíamos de ser? Oh, hermano, cuando pensamos en eso, piensen en eso. Ahora tenemos las arras. Nuestro espíritu está gimiendo por la adopción total, pero ahora tenemos las arras de ella. Al recibir el Espíritu Santo, es las arras de nuestra adopción completa o salvación completa. Oh, cuán hermoso. Yo amo eso. Muy bien. 46. Estamos esperando la plenitud de la adopción. Esto acontecerá cuando, en la primera resurrección. Eso es cuando nuestros cuerpos sean cambiados de estas criaturas viles que somos. Y tendremos un cuerpo como su propio cuerpo glorioso, porque lo veremos tal como Él es y seremos semejantes a Él. Cuando Él se manifieste, nos manifestaremos a su semejanza. Tendremos un cuerpo como el de Él, un glorioso cuerpo glorificado. Y todas las pruebas y luchas de la vida se desvanecerán en una pequeña neblina y se la llevará el viento para nunca más ser. Y estos tabernáculos terrestres en los cuales ahora estamos viviendo, estamos esperando esas arras que venga la salvación totalmente en su plenitud. Pero ahora en estos tabernáculos de barro, nosotros tenemos algo que nos dice que nos hemos levantado hasta cierta altura, ¿amén? ¿Qué son las arras? Es el pequeño pago inicial que lo reserva, hermano Dauch. Son las arras. Ahora, en un tiempo cuando amamos las cosas del mundo, en un tiempo cuando pecamos y anduvimos haciendo cosas del mundo y no nos importaba Dios, éramos extranjeros para Él, sin Dios, sin Cristo en el mundo. Ahora, Dios envió su Espíritu Santo y a través de eso somos levantados de esas cosas. Ahora nosotros tenemos las arras, que sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Amén? Miren, como estaba tratando de mostrar esto aquí, aquí es donde el pecador ordinario opera. Aquí en la parte de abajo, ahora el cristiano sube un poquito más arriba que esto. Él se levanta por encima de todas esas cosas. Esas son las arras de su salvación. Párrafo 47. Ahora, para que ustedes puedan saber cuando lo que las visiones le hacen a uno, con la ayuda de Dios, siendo Dios mi juez, no es mi intención tener otra. Si sucede, la guardaré para mí mismo, ¿ven? Porque veo lo que hace. La gente no está lista para un ministerio como ese. Así que uno tiene que dejarla en paz, ¿ven ustedes? Regresar aquí atrás. Si alguna vez yo regreso al campo de nuevo, seré un evangelista. Pero miren aquí, aquí en esto, regresando aquí, aquí arriba, uno sube a esto celestial aquí arriba. Uno vive allá arriba, alrededor en esas esferas. Uno va más allá de todo lo que el hombre pueda pensar, más allá de cualquiera de esas cosas, y lo eleva a uno a esos espacios allí. 48. Pero, ¿ven ustedes? Ahora tenemos por el Espíritu Santo las arras de nuestra herencia, porque hemos sido levantados de las cosas del mundo y caminamos juntos con el mundo. Pero estamos por encima del mundo. Oh, hermano Neville, que Dios sea misericordioso y se lo conceda a la iglesia del Dios viviente. Cuando lleguemos al punto de pensar que la iglesia, una iglesia hermosa, que estamos tratando de compararnos con las cosas del mundo, estamos tratando de tener un mejor equipo de baloncesto que el que ellos tienen. Tenemos que tener un mejor edificio, tenemos que tener un mejor juego de bobonco, tenemos que tener mejor esto, aquello o eso. Pues, ¿cómo podemos compararlo con el glamour y el brillo del mundo? Nosotros no, el evangelio no es un brillo, es un resplandor. Hay una diferencia entre un brillo y un resplandor, ¿ven? 49. Nosotros solo andamos, como he dicho,
llevando un cuerpo de una morgue a otra, cambiando miembros y cosas como esas, pues, qué bien nos hace eso. Y estamos tratando de hacerlo brilloso, grande. Torres hermosas, enormes lugares hermosos. Tenemos que tener una mejor que la de los metodistas o una mejor que la de los bautistas. Y todos estamos tratando de competir con los católicos y tenemos juegos de bunco y fiestas y cenas y entretenimientos y de todo. La iglesia nunca puede compararse con el mundo. ¿Cómo pueden ustedes y el entretenimiento de su iglesia compararse alguna vez con la logia masónica o cualquiera de esas personas que los pueden entretener? Ese es su terreno. No traten de ir allá a su terreno. 50. Pero nosotros tenemos algo que ellos no tienen. Tenemos a Jesús. Dejen que ellos vengan aquí si ellos quieren algo. Quédense en Cristo. Nosotros tenemos a Jesús. Ellos tienen, no pueden tener a Jesús hasta que ellos vengan aquí. Y cuando nosotros vamos allá, estamos fuera del terreno de Él. No traten de brillar, resplandezcan. Y ustedes no pueden resplandecer. Ustedes tienen que dejarlo resplandecer a través de ustedes. ¿Ven? La pequeña luciérnaga no resplandece porque quiere resplandecer, porque ella resplandece. Hay algo en ella resplandeciendo. Está en ella misma. Es ella misma haciéndolo. Algo dentro de ella resplandeciendo a través de ella. Pues de esa manera es con el Espíritu Santo. Nosotros no tenemos que ser peculiares, ser diferentes, ser algo más. Solamente ríndanse y vivan una vida piadosa y solamente permitan que Dios viva a través de ustedes. Eso resplandecerá por el Evangelio, ¿ven? No brillar. Brillo, eso hace que los monos salten hacia cosas como esas. Cualquier cosa que brilla, ustedes saben. Ellos siempre están saltando por algo que es brillante, pero el resplandor es la suave y tierna dulzura del Espíritu Santo. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Apocalipsis, capítulo 5, número 1, predicada en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 11 de junio del año 1961. Continuamos, hermana Margarita. Dios le bendiga en los párrafos 51 al 60. Sí, hermanos, Dios los bendiga. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes. Apocalipsis capítulo 5, parte 1, párrafo 51. Ahora, estamos esperando esa resurrección. Pues ahora, ¿entienden? Digan amén si entienden. ¿Qué quiero decir cuando digo las arras? La congregación dice amén. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque hemos sido levantados. Hemos sido levantados no por nosotros mismos, sino levantados de las cosas del mundo. Llamamos a todos y Dios nos ama y nosotros lo sabemos. Y observemos nuestras vidas y vemos, perdón, y observamos nuestras vidas y vemos que es el Espíritu Santo. Porque ya no nos importan las cosas del mundo. ¿Ven? Allí lo tienen. Mientras ustedes amen al mundo y las cosas del mundo, entonces el amor de Dios todavía no está en ustedes. ¿Ven? Pero mientras ustedes estén por encima de eso, entonces ustedes saben que tienen su herencia. ¿Ven? Ustedes están en camino a su total redención. Y ahora, eso no vendrá. Ven ustedes, hasta que nosotros tengamos primero debemos ver a Jesús. Y cuando Él viene, entonces tendremos un cuerpo como su cuerpo y seremos hechos como Él. Muy bien, párrafo 52. Ahora, nosotros vemos algo que se perdió aquí, porque la Biblia así lo dice. Y en el libro aquí, que nos ha redimido, ¿de qué somos redimidos? De algo que debemos de haber perdido. Antes de que uno pueda ser redimido, debe haber algo que nos redimió de regreso. Y toda la herencia que teníamos ha sido redimida de regreso. Entonces debemos haber tenido algo
en un tiempo que no tenemos ahora. Pero este Cordero vino a redimir. ¿Ven? Nosotros teníamos algo de lo cual nos perdimos. Párrafo 53. Ahora fíjese, ¿qué perdimos? Bueno, se le dio a Adán el tener vida eterna. Mientras él comiera del árbol, del árbol, él tenía vida eterna. Y nos fijamos otra vez que Adán era, él heredó la tierra. Él era como un dios amateur sobre la tierra. La tierra era de él. Todo le fue dado en sus manos. Él podía hacer con ello todo lo que él quería. Él lo nombró y lo llamó e hizo todo lo que él quiso. Él era verdaderamente un hijo de Dios. Ahora, en la caída, Adán perdió el título de propiedad de ellos. Él lo perdió a Satanás. Satanás tomó el título de propiedad. Adán fue muy negligente. Él no redimió su derecho porque él no podía redimir su derecho. Pero Satanás, el cual no le posee legítimamente, pero él tiene eso. Él es el Dios de esta tierra. La Biblia así lo dice. Él tiene eso. No a causa de que él verdadera y legítimamente lo obtiene, pero él lo tiene. Lo captan ahora. Satanás posee eso. Él lo tiene en su mano. La muerte está en su mano. La tierra está en su mano. El mundo le pertenece a él. Toda nación le pertenece a él. Él gobierna y controla todo el mundo. Y todo en el mundo, Satanás. Párrafo 54. Pero gracias a Dios que nosotros no somos del mundo. ¿Ven? Así que allí lo tienen. ¿Ven? Y nosotros, yo no me refiero a la iglesia. Él no controla la iglesia. Él solo controla el mundo. Él dijo que ellos eran suyos. Y él se los dio. Y él es el Dios del mundo. Jesús dijo que él lo era y ellos, él es el Dios de esta tierra que ha cegado los ojos de la gente, el Dios de esta tierra y él es el Dios del cielo. Y ahora él no posee esto legítimamente, él no lo posee, pero él lo ha perdido y Adán perdió el título de propiedad de ellos a todas estas cosas que poseemos vida eterna y el heredar la tierra. Jesús dijo en Mateo 5, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Ven? Ahora, no la tenemos ahora. Y miren, no fue Adán o cualquier de sus simientes. La simiente de Adán perdió absolutamente todo. Tremendo. La simiente de Adán perdió absolutamente todo. También, no es la simiente de Adán. No importa cuántos tratemos de embellecer este mundo y cuántos tratemos de hacer grandes y hermosos hogares y cosas todavía, no le pertenecen a la simiente de Adán. No, señor. No fue a dar la simiente de Adán. No, señor. Porque Satanás lo tomó completamente todo, ¿correcto? Porque Adán lo perdió. Párrafo 55. Ahora, oh hermano, si tantas cosas pudiera decirse, yo no quiero tomar mucho de su tiempo ahora, así que tenemos que bautizar muy bien. El Satanás lo tiene pero no lo posee legítimamente. Cuando el dueño legítimo, lo perdió, solo hay una manera en que puede ser redimido. Ahora, eso es por medio de un pariente cercano. Es el único que puede redimirlo legítimamente. Ahora, por supuesto, esto lo tuvimos en el nacimiento virginal de Jesús. Párrafo 56. Ahora, quiero decir algo aquí. Lo primero, lo que queremos regresar es si retrocedemos en el Antiguo Testamento. Aquí yo creo que le escribí bien. En alguna parte en Levítico 25, en Levítico 25, 23 y 24. Ustedes pueden encontrar las leyes de redención, ustedes que las están anotando para redimir algo. Cuando Dios dio a Israel
dividió su tierra por medio de Josué, a cada tribu y a cada hombre se le dio una tierra, en donde sus hijos heredaron lo que era su posesión. Ahora, si este hombre empobrecía y perdía alguna cosa a otro hombre, y la única manera que podía ser redimida era por un pariente cercano, pero finalmente debe regresar. Este hombre solo la tenía por un cierto periodo de tiempo. Debe regresar al dueño original, ¿correcto? Debe regresar al dueño original. Si ellos eran de la tribu de Judá, si él estaba allí y esto fue asignado a su padre, entonces era él o algún pariente cercano podía tomarla. Pero ahora nadie más podía legítimamente. Ellos podían tenerla, ellos podían tener la escritura de ella, ellos podían tener la escritura hasta que la deuda era pagada. Pero cuando el hombre correcto venía, la persona que, digamos por ejemplo, si yo poseía un pedazo de propiedad y la perdí, y si la vendí al hermano Neville, el cual es de otra tribu de Judá, o quizás se la vendí a un extranjero y él la poseía legítimamente, él la poseía. Él podía entrar y allí cultivarla y tomar los frutos de ella y demás, pero realmente él solo tenía la escritura. Él no podía poseerla. Esa era una ley de Israel. Ahora ustedes leanla en Levítico 25, y ustedes verán que ellos no podían poseerla legítimamente. Ellos solamente la tenían. Párrafo 58. Bueno, ahora, por ejemplo, mi hijo quisiera, Billy, allá atrás, quisiera comprar este terreno. Pues entonces, si el extranjero o el hermano Neville o alguna otra persona la poseía, tenía la escritura de ella. Ahora, si este era mi pariente cercano, era mi consanguíneo, él ya no podía tenerla más tiempo. No, señor, él tenía que entregarla. Sí, señor. Cuando ese precio era pagado, cuando él le dio, digamos, $25,000 por el pedazo de propiedad, pues entonces digamos que el hermano Tony viniera y le dijera: hermano Neville, yo compraré la propiedad del hermano Branham. Él no podría hacerlo. El hermano Neville dice: no, señor, yo no quiero venderla. Bueno, ¿cuánto dio por ella? $25,000. Bueno, yo le daré $35,000. Le haré tal y tal cosa. A mí no me importa qué quiera usted. Yo no quiero venderla. La conservaré. Pero Billy, Paul, pudiera venir y decir: yo quiero la posesión de mi papá. Aquí están sus $25,000. Él tenía que soltarla. Eso es correcto, porque esa era una ley. Oh, aleluya. Yo espero que ustedes cristianos lo vean. Nosotros somos la sal de la tierra. Dios dio esto a sus hijos. Él nos dio la jurisdicción sobre toda la naturaleza. Aleluya. Todos los animales, toda la vida, en todas partes. Pero Adán, nuestro padre, lo perdió a Satanás. Pero ¿a dónde regresa? Al dueño legítimo, a Dios que lo hizo. Amén. Párrafo 59. Con razón Juan dijo que él lloró amargamente, porque él no podía hallar a ningún hombre que fuera digno de redimirlo. El hombre debe ser digno. Amén. Juan dijo: yo lloré amargamente cuando nadie pudo tomar el libro o mirarlo en él o desatar sus sellos. Él dijo: ningún hombre en el cielo, ningún hombre en la tierra, ningún hombre debajo de la tierra, ningún hombre en todas partes, ningún hombre. Ahora, él nunca despreció a los ángeles. Recuerden, esta tierra no fue dada a ángeles. Es la herencia del hombre. Amén. Gabriel era digno, seguro. Alguien más era digno. Miguel pudiera haber sido. Eso es, que él pudiera haber sido digno de hacerlo. Pero no había ningún hombre digno. ¿Ven? Y Juan lloró fuertemente. Alguien dijo: porque él mismo encontró que no era digno. Eso no es así. El hombre estaba bajo la influencia del Espíritu Santo. Él no podía cometer un error como ese, pero él estaba, no era solo el,
el que no era digno. Él no podía encontrar a nadie digno. Párrafo 60 para terminar. Así que en ese momento, él dijo, un anciano vino, un ángel fuerte dijo, no llores, porque el león de la tribu de Judá, amén, la raíz de David, él ha vencido, amén, conquistó, aleluya. En otras palabras, él es digno de tomar el libro, amén. Recuerden, él no había visto hasta ese momento, porque él estaba sentado en un trono allí adentro, el trono de Dios, él estaba adentro del santuario. Él no lo había visto a él hasta ese momento. Así que Juan estaba esperando ver un león salir, pero él vio un cordero. Párrafo 61. Dios le bendiga, hermano. Venga, hermana Margarita, Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Apocalipsis, capítulo 5, número 1, en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 11 de junio del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 61. Dice, allí lo tienen, hermanos, a través de mansedumbre, a través de dulzura, a través del Espíritu Santo es que conquistamos, no algún gran y poderoso gigante intelectual, sino aquel que puede humillarse es el hombre que conquista. El hombre que puede ser tratado mal y todavía ser un siervo de Cristo, ese es el conquistador. Ahora él dijo, él ha vencido. Él es digno de tomar el libro y de abrirlo y de desatar sus sellos. Ahora nosotros vamos a darnos cuenta después de un rato, tal vez no hoy, lo que estos siete sellos contienen. ¿Qué hicieron ellos? Párrafo 62. Ahora, tenemos un poquito sobre redención. Antes que esta persona pudiera redimir, la primera cosa, él tenía que ser digno. Él tenía que ser la clase correcta de persona. Así que esto fue llevado a cabo cuando Jesucristo nació. Un nacimiento virginal, porque él era Dios. Él era Dios mismo hecho un hombre. Él era Dios en carne humana. Él tenía que ser digno. Y la sangre virgen de Jesucristo lo hizo digno. Ahora nos damos cuenta que, si ustedes quieren ir a la escritura de ello, Primera de Pedro 1, 18 al 20, dice, si ustedes están anotando las escrituras, él tenía que ser digno. Y él era porque él tomó forma de hombre. Él llegó a ser hombre. Dios llegó a ser pariente de nosotros. Y allí encontramos entonces la parte hermosa de Jehová, Dios hecho carne y habitó entre nosotros como Él dijo, como Él digno. Amén. Él venció. Dios tomó la forma de carne humana. Él vino a la tierra, nació como un pequeño bebé y caminó entre nosotros. Y a través de su santa sangre, Él venció. Párrafo 63. Ahora en el Antiguo Testamento, ¿cómo un hombre debía de proclamar a los suyos? ¿Qué hacía él? Él tomaba un anciano, 10 ancianos, e iba a la puerta y presentaba lo que él estaba haciendo para redimir lo que él había perdido. Y mostraba quién era él y se lo dio testimonio. Encontramos aquí la hermosa historia, así como tenía una pequeña nota escrita aquí para que yo no lo olvidara estando nervioso esta mañana, sobre Ruth. El pariente y vos. Lo vimos no hace mucho tiempo. 64. Yo quiero que ustedes se fijen en las tres etapas ahora de este descanso. Yo quiero que ustedes se fijen en el descanso de la iglesia. Exactamente la misma cosa. Ahora fíjense, en primer lugar que encontramos, como todos hemos pasado por ese sermón, el pariente redentor. Dios se hizo carne para llegar a ser el redentor. Era él aquí en el capítulo 5. En el capítulo 5 dijo, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, o de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Él es ese que estamos mirando. Párrafo 65. Fíjense cómo Ruth,
¿Cómo? Y Noemí, vos es un cuadro perfecto. ¿Cómo Noemí en el tiempo de hambre dejó la iglesia, dejó el país, fue a la tierra de Moab para morar allá y habitar allá? Ella perdió todo lo que ella tenía. Y cuando ella se fue, su esposo Elimelech murió mientras estaba allá. Así que eso dejó que su herencia cayera a cualquiera. Entonces, cuando nosotros venimos, cuando ella regresó, trajo a la hermosa y joven viuda moabita con ella. Y cuando vos vio a esta viuda, un tipo de Cristo, él se enamoró de ella y la amó. Así que él tenía que redimir. La única manera que él podía conseguir que ella fuera su esposa era redimir lo que su hermano Elimelech había perdido. Párrafo 66. Y así que entonces él le preguntó a su otro hermano si él lo redimiría, uno más cercano que él, y él no podía hacerlo. Así que él fue para hacer un ejemplo perfecto de las leyes de Dios. Él fue a las puertas y él se quitó su zapato y dijo: dese a conocer en este día que yo he redimido todo lo que Noemí tenía, todo lo que ella tiene, todo lo que Elimelech, mi hermano, perdió. Yo soy el pariente más cercano ahora y yo soy el que puedo redimirlo, así que yo he venido a reclamarlo. Si hay algún hombre aquí que pueda mostrar una causa justa, alguno más cercano que yo, dése a conocer. Y todos mantuvieron sus bocas cerradas. Así que él se quitó su zapato y lo tiró como testimonio. Yo he redimido todo lo que nuestro hermano Elimelech tenía, porque él era un pariente, él era un pariente redentor. ¡Oh, qué hermosa es! Es una historia tan hermosa. Y entonces todo este tiempo Ruth estaba descansando y esperando averiguar cómo iba a resultar. Luego él regresa. Nadie puede dar un testimonio en contra. Él regresó y tomó a Noemí y tomó a Ruth, la hermosa joven moabita, y ellos se casaron y vivieron en esta posesión. ¡Qué historia más hermosa! 67. Hay tres etapas de Ruth. Ruth diciendo, ella estaba diciendo, decidiendo si ella iba a tomar la decisión o no de regresar a la tierra natal, igual que la iglesia. Ruth sirviendo, cuando ella salió a espigar. Ruth descansando, eso es lo que Ruth está haciendo ahora, la iglesia. Ahora Ruth recompensaba. Ahora eso es lo que la iglesia, perdón, la siguiente cosa que sucedió es la recompensa de la iglesia. 68 el párrafo. Ahora no podemos, no tenemos tiempo porque ustedes tienen un servicio bautismal y es un cuarto después de las 11 ahora. Pero tal vez continuemos con este el próximo domingo o algún otro domingo en el futuro, si el Señor quiere. Y me gustaría tomar esto aquí abajo para mostrar estos siete cuernos y siete ojos. Y exactamente esos siete sellos, siete ministerios, siete ángeles de la iglesia, siete estrellas. Oh, ¿es para qué? Y aquí mismo se liga toda la cosa. Sí, Señor, tenía que ser digno. Así que Jesús es digno. A su regreso disfrutaremos completamente toda la plenitud de la bendición de la redención. Los mansos heredarán la tierra. Hombres y mujeres serán de nuevo hijos e hijas de Dios. Y la completa época del milenio dará comienzo. ¡Qué cosa más hermosa! Párrafo 69. Y el ángel fuerte a gran voz pregonaba: ¿quién es digno? ¿Quién puede hacer esto? Y entonces el anciano dijo: no llores, porque el león de la tribu de Judá, él es digno y él ha vencido. Y él tomó el libro y abrió el libro y desató sus sellos. Él nunca dijo qué les pasó a ellos. Cuando nosotros lleguemos a esos siete sellos siendo abiertos por toda la Biblia, observen qué sucedió. Y este libro con siete sellos es el que estamos ahora. Contiene el misterio completo de todas las bendiciones de la redención de Dios. Recuerden, Él es el Cordero. Él es el único que lo redimió. Y
Recuerden, está sellado en la parte de atrás del libro, no escrito por dentro. Está sellado en la parte de atrás y no está escrito por dentro. Y él era el único que podía aún abrir el libro o revelar el libro o revelar los sellos. El único que podía hacerlo. Párrafo 70, por último. Así que esta es una cosa sobre la cual ellos pudieran reñir esto aquí acerca de lo que es, pero él es el que lo interpreta divinamente. Pero aquí en la parte de atrás no hay nadie que lo pueda hacer. Le pertenece a él y solo a él. Y él es el que puede revelar esos siete misterios. Y observen aquí, todo se trata sobre redención. ¿Cómo fue redimida la iglesia y qué será el redentivo? Oh, amémoslo con todo nuestro corazón y hagamos todo lo que podamos. Amén, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, Apocalipsis, capítulo 5, parte 1. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 11 de junio del año 1961. A continuación, hermana, y concluimos este mensaje. Hermana Reina, en los párrafos 71 al 79. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Mensaje Apocalipsis, capítulo 5, parte 1, 71. Un cierto escritor estaba escribiendo una historia. Antes de que termine y entregue el servicio de regreso al hermano Neville, ¿disfrutan ustedes Apocalipsis? Oh, a mí me encanta. Solo vimos como tres versículos de él esta mañana, pero lo continuaremos de nuevo. Fíjense, nosotros solo... Un escritor estaba escribiendo un libro acerca de una joven que estaba tratando de encontrar a Dios. Muchas veces que nosotros buscamos a Dios y buscamos a Dios, y si Dios estuviera en todas partes y uno tuviera un enorme... Bueno, si él tuviera un enorme trono que estuviera aquí arriba en alguna parte, todos creerían en Dios entonces. Si Dios se sienta en un gran trono aquí en alguna parte, digamos, él se sienta en esta cierta ciudad y aquí está él. Este es Dios y ustedes vayan a él. Él puede, el hermano Branham truena sus dedos, darle vuelta así. Pues todos le creerían a él. Entonces, vana sería la fe. No tendríamos que tener fe en lo absoluto, entonces, ¿ven? Eso sería todo. Eso va a ser en el milenio. Pero ahora él está llamando y tratando de encontrar a aquellos que se mira misterioso y oscuro, ¿ven? Uno no sabe cómo hacerlo, pero por fe lo creemos. Nosotros lo creemos. Esa es la razón de que fue hecho. ¿Entiende usted eso, hermano Elmer? ¿Ven qué? 72. Ahora, si Dios se sienta sobre un trono y dijeran, pues aquí está, allí está Dios. Él vive en un cierto lugar, iremos allá. Y dijeran, amado Señor Dios, ¿lo haría usted? Sí, yo lo haré. El hermano Branham sopla. Sería hecho, ¿ven? Pues, por supuesto, ese es Dios, ¿ven? Oh, vemos eso. Así que no habría necesidad. Fe sería hecha vana. La fe de nada sirve cuando uno está seguro. 73. ¿Qué si toda persona en este mundo fuera un cristiano? ¿Qué si todos fueran unos cristianos llenos del Espíritu? Pues, ya no necesitaríamos fe. No necesitaríamos fe en lo absoluto. Y fe es la misma cosa por la cual somos salvos, es fe. Y esa es la razón que tiene que haber algunos que no estén de acuerdo con ella, para que podamos ejercitar la fe. ¿Lo entienden ahora? Uno tiene que tener el otro lado, ¿ven? Uno tiene que tener una mujer mala para hacer que una verdadera sobresalga bien, ¿ven? Tiene que haber una mentira para hacer la verdad positiva y hacerla resplandecer bien. Si todo fuera verdad, sería tan común, ¿ven? ¿Ven?
Pero, ¿ven ustedes? Es algo magnífico, es algo real. Cuando la verdad y la fe y demás. Ahora, allí lo tenemos, 74. Ahora, tenemos que tener estos pros y contras. Así es la cosa. Uno tiene que tener días buenos para hacer que uno disfrute, o días malos para hacer que uno disfrute los buenos. Uno tiene que tener un poquito de enfermedad para hacer que uno disfrute la buena salud, ¿ven? Y uno tiene que tener sus valles para hacer que uno disfrute las cimas de las montañas. Y así que entonces, alguno de estos días, todo será cima de montaña, todo será salud, todo será Dios, todo será gozo, solo habrán gozo sin fin. Pero hasta ese tiempo, ¿ven? Tenemos que tener este pro y contra. Ahora, si todos entienden eso, digan amén. La congregación dice amén. 75. Esta muchacha estaba diciendo que ella estaba tratando de encontrar a Dios donde quiera que iba. Ella iba a esta iglesia y a esa iglesia y demás, pero ella no pudo encontrarlo. Y una vez ella lo encontró yendo por el camino. Estaba un pequeño anciano caminando, un hombre pequeño, y él tenía toda una gran catedral sobre su espalda. Él estaba caminando por el camino y ella dijo, oh, buen hombre. Ella dijo, oh, eso es sumamente amable de su parte. Dijo, pero usted tiene toda la cosa sobre su espalda. Él dijo, lo aplastará. Él dijo, no, no me aplastará a mí. Dijo, porque yo soy la roca sobre la cual está edificada. Ese es él. Oremos. 76, oh roca de la eternidad. Estoy tan contento de ir en una catedral, sabiendo que estamos descansando sobre la roca. Él dijo, eso no es más que papel. Y mientras la roca empieza a moverse velozmente con ella, las bellas campanas empiezan a sonar en el interior. Oh, roca de la eternidad, escóndenos en tu misericordia. Cárganos por el camino y el arroyo de la vida para que nuestros corazones estén llenos de gozo y cantando alabanzas a ti por todo el camino. Te agradecemos por esta visitación esta mañana del Espíritu Santo en la palabra, mientras Él viene y hace la palabra tan real a nosotros. Perdónanos por nuestras faltas y todo lo que hemos hecho o dicho que estaba mal. Perdónanos por eso. Ayúdanos a ser mejores cristianos, Padre Dios. Rogamos que tus misericordias descansen sobre nosotros. Yo pido, Señor, si esa es tu voluntad, que podamos regresar otra vez muy pronto y terminemos estos capítulos aquí y tomemos estos 7 sellos. Estamos esperando ese tiempo, Señor, cuando tú nos permitas hacer eso. Y Padre, aquí mismo, en nuestra propia iglesita, rogamos que tú nos los concedas para que podamos entender estas grandes cosas de Dios. No porque lo merezcamos, Señor, pero nuestros corazones hambrientos están creyendo, esperando eso. Rogamos que tú nos los concedas. 77. Rogamos por nuestro hermano Neville, Señor, nuestro fiel pastor enviado por Dios. Rogamos por él para que tú lo ayudes y bendigas a él y a su dulce y pequeña esposa, hermosa pequeñita, y a sus hijitos. Rogamos por todos los síndicos y los diáconos y todos los que vienen a esta iglesia, no solo por los nuestros, pero por otros y por todos los que invocan tu nombre. Yo ruego por mis amigos de todo el país. Solo un aviso breve y aquí están. Padre, yo te agradezco por esto. Yo ruego que tú apresures el día en que Jesús va a venir y todos nosotros seamos reunidos, donde ya no habrá día o noche y ya no habrá tiempo, pero se desvanecerá en la eternidad y en donde todos podamos estar juntos para siempre. Concédelo, Señor. Si hay alguno aquí esta mañana, Señor, que no te conoce como su Salvador, que ellos quieran familiarizarse con este Cordero, quien tiene el libro del misterio sellado con 7 sellos en su mano,
Dios, que estemos familiarizados con Él, para que en el futuro, cuando veamos esos sellos ser abiertos, entonces podamos ver de qué nos está hablando Dios. Lo pedimos para la gloria de Dios, a través del nombre de su Hijo, Jesucristo. Y mientras tenemos nuestros rostros inclinados, habrá alguien que diga: recuérdeme, hermano Branham, mientras usted ora, y me gustaría ser recordado en oración. Dios le bendiga, y Dios le bendiga, y Dios le bendiga, y a usted, sí. Dios sea bondadoso con usted, sí. Quizás hay 2 docenas de manos o más levantadas. Oh, Señor, tú ves sus manos, tú conoces sus deseos, tú conoces lo que está en sus corazones. Yo no. Yo ruego que tú les reveles a ellos, Señor, tu bondad y tu misericordia. Dales perdón por lo que sea. Si es enfermedad, Señor, sana sus cuerpos y restablécelos. Hazlos, Padre, mientras la unción del Espíritu Santo está sobre la reunión, sobre la congregación ahora, que el gran Dios del cielo unja de tal manera que Él bendecirá a cada uno en presencia divina, para que podamos salir de aquí esta mañana diciendo: ¿no ardían nuestros corazones en nosotros? Concédelo, Señor. 79. Ahora, estoy débil y cansado. Mi voz se ha ido y yo solo ruego, Dios, por mi propia fuerza. ¿Me ayudarás? ¿Me darás fuerza? Remienda esa pequeña herida allí abajo, Señor. ¿Dejarás, por favor, que el santo aceite de Dios se mueva allí adentro? Y en toda otra herida, Señor, y en todas partes a todos, queremos vivir, Señor, para tu honra y tu gloria. Concédelo y sana a todos los enfermos y a los afligidos, y obtén gloria para ti mismo, Señor, porque nos damos cuenta que no pasará mucho tiempo hasta que vayamos a... Ya no tendremos estas reuniones, habrán pasado, estarán en el pasado. Ahora, Padre, bendice ahora. Pedimos todos juntos a través del nombre de Jesucristo. Y luego, Padre, también pedimos que tú recuerdes a aquellos que van a ser bautizados esta mañana en el nombre del Señor Jesús, que tú les des el bautismo del Espíritu Santo. Gran gloria y honra, concédelo, Padre. Lo encomendamos todo a ti ahora. Y, Padre, con todo eso, yo mismo me incluyo. No me olvides, Señor. Ayúdame ahora. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje titulado Apocalipsis, capítulo 5, número 1. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 11 de junio del año 1961. Que quede grabado en cada uno de vuestros corazones, mis amados hermanos. De inmediato vamos a pasar al siguiente mensaje a lecturar en esta tarde. Y curioso, nuestro mensaje es el alimento espiritual para vuestras almas. Apocalipsis, capítulo 5, número 2. Predicado también en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 18 de junio del año 1961. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Rosalia, en los párrafos 1 al 10. Confirme, hermana Rosalia. Sí, hermano, Dios le bendiga. ¿Me escucha? Afirmativo, lo escuchamos. Prosiga, párrafos 1 al 10. Continuando o iniciando este nuevo mensaje, Apocalipsis capítulo 5, parte 2, párrafo 1. De regreso en el tabernáculo esta mañana y para reportar buenas nuevas de todas partes, como el Señor Dios ha sido bueno con nosotros. El domingo pasado, cuando se contó la visión y la mayoría de ustedes estaban aquí, acerca de esa serpiente que fue herida mortalmente en el centro. Esa visión sucedió palabra por palabra en un lapso de 24 horas después que se contó aquí en la plataforma. Fue gloriosamente como el Señor obró. Yo nunca he visto una de ellas fallar en toda mi vida. Y yo tengo 52 años de edad, perfectamente palabra por palabra de la manera que sucedió.
y me siento mucho mejor, mucho mejor. Párrafo 2. Y ahora ellos estaban todo acerca de lo que yo estaba hablando, diciendo acerca de esa acusación, o no una acusación, provino de hombres de corazón sincero, temerosos de Dios, para quienes mi ministerio había llegado a ser un poquito muy sobrenatural, y ellos habían empezado a pensar que yo era el Señor Jesús, y empezaron una doctrinita acerca de eso, pero todo fue parado de una sola vez, gracias al Señor por eso. Tan pronto yo mismo me salí de eso, y tan solo se lo dejé al Señor, y se lo encomendé al Señor. Eso terminó inmediatamente. En 24 horas todo había terminado. Me dejó un poquito nervioso y un poquito molesto, pero saldré de eso después de un tiempo. Por supuesto, fue algo sorprendente para mí, pero estoy muy bien. Párrafo 3. Y tuvimos grandes victorias esta semana. Quiero reportar algo. Ahora, si yo hubiera escuchado lo que el Señor me dijo, eso nunca hubiera sucedido. Hace 4 años él me dijo, y mi esposa, la cual está presente aquí, atrás en alguna parte de la audiencia ahorita, y mi hijo sentado, estaba aquí en la plataforma hace unos momentos, y muchos otros quienes me escucharon decir ocasión tras ocasión, esta es la última vez que voy a tener discernimiento. ¿Ven? Llegó a ser tan... Yo traté de vivir muy cerca de Dios, y al hacer eso, entonces eso trae algo que pone al pueblo como en un enredo, al grado que ellos casi no saben qué pensar. 4. Entonces, en el caso del impuesto que tuvimos, nunca hubiera habido una sola palabra acerca de eso si tan solo yo hubiera escuchado al Señor. Siempre es donde donde lo desobedezco, es donde siempre me meto en problemas. Si tan solo yo lo hubiera escuchado atentamente y caminado con él. Y entonces se pone el ministerio es tan sobrenatural algunas veces, al grado que tenía temor de que me hubiera pasado al otro extremo. Pero ahora yo no quiero decir, yo quiero que todos capten esto bien, que yo no quiero decir que me estoy apartando, que me voy a apartar del Señor, pero yo ya no quiero expresar nada de lo sobrenatural, ¿ven? Así que tales como los discernimientos y cosas como esas. Ahora, el Señor ha sido bondadoso con nosotros durante este tiempo. Él ha levantado al hermano Neville, quien tiene palabra de profecía. Él tiene al hermano Higginbotham y a muchos otros de los hermanos aquí que están absolutamente, a través de dones espirituales en la iglesia, están obrando milagros. Párrafo 5. Y permítanme solo darles un testimonio. Había una hermana, Opal Weaver. Yo no sé si ella está aquí con nosotros en la iglesia esta mañana o no. ¿Está usted aquí, hermana Opal? Quizás es que yo no pueda verla. Bueno, hace varios años ella se estaba muriendo de cáncer. Y el cáncer estaba en las glándulas femeninas y subió a sus riñones. Y ellos le dieron solamente una noche para vivir. Ella había empeorado tanto. Y yo fui y oré por ella y una visión vino. Y ella fue sanada absolutamente. Y eso fue hace como unos 15 años. Ella entró y salió entre nosotros por años y años. 6. El otro día ella tuvo un caso en donde ella tuvo un dolor de garganta muy fuerte y empezó a sangrar de su garganta. Se le sugirió que ella viera al doctor inmediatamente. Y eso fue cuando yo estaba en Canadá. Y ella llamó al hermano Neville y el hermano Neville fue y tomó a nuestro hermano Higginbotham. Yo no creo que el hermano Higginbotham está aquí. Pudiera estar esta mañana. Hermano Rupert Higginbotham fue uno de nuestros síndicos anteriores. Un buen hermano. ¿Está él aquí? Así que ellos fueron a orar por la mujer y cuando oraron por ella, ahora, ella había estado sangrando. Yo no sé cuánto tiempo, por días, 2, 3 días. Y ella solo continuaba escupiendo sangre. Y el hermano Neville oró por ella y nunca escupió una gota más de sangre. Eso es correcto, 7. Y entonces ella tenía 2 crecimientos, ronchas o lo que sea en el paladar de la boca. Algo como ampollas o lo que sea colgando en el paladar de su boca. Como grandes protuberancias. Y ella no había tenido ningún alivio de ellas y estaban...
Ella dijo, son como la mitad del tamaño de una nuez de nogal y habían estado en su boca por bastante tiempo, días. Y el hermano Higginbotham, como yo no pronuncio ese nombre alemán muy bien, hermano Rupert, perdóneme usted por eso, pero de todas maneras yo, y yo pudiera estar equivocado aquí en esto. No, yo creo que él tiene el don de hablar en lenguas y de interpretar lenguas. Y él puso su mano durante ese tiempo, este tiempo, sobre la cara de ella. Y ella dijo, hermano Branham, no ayer, no anoche, sino inmediatamente, esos lugares desaparecieron del paladar de su boca, inmediatamente. Párrafo 8. Entonces los doctores vinieron, miraron en su garganta y todo, y ellos dijeron, ella tiene que ir al hospital porque ella tiene cáncer de la garganta. Así que nosotros, ellos se la llevaron al hospital y yo ni siquiera sabía que ella estaba allí hasta que me encontré con nuestro buen pastor, el hermano Neville, aquí. Y yo iba en camino al hospital y él me dijo que ella estaba allá. Así que fui a verla y su esposo estaba sentado allí. Y cuatro o cinco doctores habían entrado y tomado pruebas de eso, meneando sus cabezas, dijeron, en verdad, es cáncer, cáncer viral, es cáncer. Párrafo 9. Así que el interno entró y él tomó un espécimen de él. Él dijo, eso sin lugar a dudas es cáncer. Y yo dije, pero hermana, si Dios la sanó una vez de cáncer, que sea lo que sea, tal vez esos hombres tienen razón. Ellos son hombres entrenados en ese campo para reconocer si es cáncer o se mira como cáncer o lo que sea. Eso es. Ellos son hombres entrenados con ese propósito y se mira como cáncer. Así que ellos están diciendo lo que es cáncer, diciendo que es cáncer. Y yo dije, probablemente lo es, pero ella no quería creer que era cáncer. Así que yo dije, pero si Dios pudo contestar la oración allá para parar la hemorragia, Dios pudo contestar la oración, quitar esas grandes cosas de su boca, que sea lo que pudiera ser. ¿No puede Dios pararlo aquí mismo? Ella dijo, amén. Y su esposo sentado allí, y ella dijo, en eso estoy confiando en este momento, que Dios lo va a parar. Y yo oré por ella, y ellos tomaron las muestras para analizarlas. Regresó negativa. Cuando todos ellos dijeron que era cáncer, ¿ven? Párrafo 10. Así que la cosa es, amigos, de que Él es Dios y Él contesta la oración. Y nosotros estamos tan contentos de que Él nos visita aquí en este pequeño y humilde tabernáculo. No es muy agradable a la vista. Tablitas viejas que juntos armamos rápidamente aquí, hace muchos años. Para refugio sobre nuestra cabeza, un techo sobre nuestra cabeza, mejor dicho, de las lluvias y nieves y demás. Pero mucha gente está viviendo hoy por causa de este esfuerzo. Y por eso nosotros estamos muy agradecidos. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje en la lectura Apocalipsis, capítulo 5, número 2, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de junio del año 1961. Para continuar, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 11 al 20. Sí, hermanos, Dios los bendiga. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes del año 6106-18. Párrafo 11. Apocalipsis, capítulo 5, parte 2, párrafo 11. Estamos agradecidos por nuestros síndicos. Estamos agradecidos por nuestros diáconos. Estamos agradecidos por nuestra congregación, y estamos agradecidos por nuestro pastor. Estamos agradecidos por cada don que Él ha dado a la iglesia, y rogamos que Él le dé entendimiento a estos hombres para que ellos nunca se desvíen hacia el lado equivocado, sino que se queden exactamente en el centro del camino con eso. Nunca sean exaltados o nada,
cuando ustedes lo hacen, hasta allí mismo llegan. Ven ustedes, solo permanezcan humildes con eso y ven. Ahora, entonces la gente entra enfermos y afligidos para que se ore por ellos mientras yo ahora descanso, quizás por un año o dos. Entonces Dios ha provisto una manera de encargarse de eso mientras yo estoy descansando por un tiempo. ¿Ven? Oh, no es eso para agradecerse. Eso debería, no deberíamos de estar agradecidos por eso. Dios nunca se queda sin testimonio, y así que estoy muy feliz por eso. Párrafo 12. Ahora, esta próxima semana, si el Señor quiere, me propongo llevar a mis niñas que acaban de salir de la escuela en unas vacacioncitas de la escuela, así que yo les ruego que ustedes oren por nosotros. Mi hija mayor, que está en la secundaria, ella quiere ver dónde Paul River hizo su recorrido de medianoche y la iglesia donde él salió allí. Y nosotros, está aquí en Nueva Inglaterra, y queremos ir y ver eso entonces. Y luego yo siempre quise ver al Old Irosny, nombre popular de la fragata de guerra de USS Constitución de la Marina de los Estados Unidos de América, usada en 1798 a 1829. ¿Cuántos han oído alguna vez de la poesía del Old Irlandés? Es mi favorita de todas las que yo conozco, fuera de la cristiana. Esa es mi favorita. Yo me empecé a leerla y me quedé sin respiración. Y me senté, caminé, regresé. ¿Cómo podían ustedes hundirlo después? Es como tomar un caballo y matarlo después de que con él se ha ganado la vida usted y su familia. Yo no puedo ver eso, así que yo la destruiré. No, no hagan eso. Cuando las balas de cañón británicas dieron contra él y rebotaron de sus enemigos lados de roble, yo no pudiera verlos, sacarla y hundirla, dárselas a los dioses de la tormenta, al relámpago y a la mandala. Al relámpago y al vendaval. Realmente me gusta eso. Párrafo 13. Y entonces queremos venir. El señor Kennedy no nos ha invitado, pero nosotros queremos ver su Casa Blanca mientras estamos allí. Yo he estado en ella varias veces por los niños, pero los niños quieren verla. Luego estaremos de regreso en la casa. Sí, señor. Sí, el señor quiere. Así que oren por nosotros, y estamos orando por todos nuestros amados aquí, quienes están de vacaciones, muchos de ellos viajando a diferentes lugares, y algunos de ellos han ido esta mañana a Kentucky y a Tennessee y a diferentes lugares. Así que oramos por ellos. Párrafo 14. Ahora, había algo más sobre lo cual yo iba a hacer un anuncio. O si el servicio bautismal es inmediatamente después de este servicio. Y luego creo que hay una dedicación de bebés. El hermano me estaba diciendo al respecto, una dedicación de bebés y tantas cosas que tenemos. ¿Qué dice? Alguien pregunta al hermano Brand acerca del servicio de la tarde. Pues no siento tomar los dos servicios. ¿Ven usted? Yo tomo uno y el hermano Nevi toma el otro. Y no puedo. No es cuando hay dos de nosotros aquí. ¿Por qué agotar a uno de nosotros? No es correcto eso, hermano Neville. Eso es exactamente correcto. Y entonces Doc me dijo que les dijera a todos ustedes que se acordaran de ellos, sus promesas de ofrenda por el tabernáculo, que la iglesia que ellos están planeando construir, tan pronto como ellos puedan reunir lo suficiente asignado para la iglesia. Así que me parece que había algo. Debe haber sido cuando usted me dijo acerca de eso, la dedicación de bebés. Eso es lo que fue. Y tendremos eso inmediatamente después de terminar ahora con este servicio. Ahora,
se ha de orar por esto, ropas, me supongo. Muy bien, Señor, haremos eso al mismo tiempo y entonces, párrafo 15. Ahora, antes de abordar la palabra, ¿cuántos disfrutan la palabra? Oh, hermano, viviendo en la montaña, ustedes se fijaron, ustedes pudieron ver desde el domingo pasado lo que significa hacerlo conforme a la manera de Dios. Ven, cuando yo vi que ese era un espíritu que se había metido entre esos preciosos hermanos, no había manera para que un hombre natural quitara eso. Así que lo único que tuvimos que hacer fue dedicarlo o entregárselo al Señor. Y en unas cuantas horas todo había terminado. Párrafo 16. Ahora, pastor, y yo yéndome, siendo su asistente aquí en la obra del Señor, y como Pablo diría, le encarezco delante de Dios y de sus ángeles escogidos. ¿Ve? Y a esta iglesia, aquí hay un ejemplo perfecto sobre qué hacer si alguien se sale del orden del en la iglesia. ¿Ven? Ahora, si surge algo en la iglesia que no es correcto, entonces permitan que el individuo que sabe que no es correcto vaya a la persona. Y si la persona no quiere ser reconciliada, entonces lo siguiente que se debe de hacer es tomar un testigo e ir. O tal vez unos dos testigos. E ir a esa persona para reconciliarlo o enderezar la cosa. Ahora, escuchen atentamente. Ahora, esto está siendo grabado también. Y entonces, si eso no funciona, párrafo 17, no permitan que un pequeño ismo o una cosita o un sentimentito malo se levante entre ustedes. Quítenlo de en medio ahorita mismo. Así que es una pequeña, es la pequeña zorra que daña las uvas, ustedes saben. Así que quítenlo de en medio, cualquier sentimentito extraño. Vayan y díganle a la persona de eso. Digan, yo estoy errado. Sobre, yo no tengo un buen sentimiento hacia usted o algo. Ayúdenme a orar sobre eso para que yo mejore. Porque nosotros no queremos nada, sino solamente el Espíritu Santo de Dios, pero sin adulteración entre nosotros. Eso es todo lo que queremos. Entonces los dones y las cosas obrarán bien y todo estará saliendo bien. Párrafo 18. ¿Por qué tener la mitad de la iglesia cuando puede tener una completa? ¿Por qué aceptar un sustituto cuando todos los cielos están llenos de lo genuino? ¿Ven? No queremos eso, así que si un sentimentito extraño surge alguna vez entre ustedes, los miembros de uno hacia el otro, vayan ustedes a esa persona. Usted dice, pues ellos me lo hicieron. Entonces es, recuerden, no. Si usted tiene un error o falta en contra de un hermano, pero si un hermano tiene algo en contra de usted, ven, vaya a él. Y reconcíliese, dígale que usted tenía un sentimentito, un sentimiento extraño sobre él, y usted quiere hacer amistad y orar e ir al altar y sacar la cosa de entre ustedes. Párrafo 19, ahora, Satanás los va a golpear constantemente hasta que ustedes hayan terminado en la tierra. Solo recuerden eso, ustedes nunca tendrán un tiempo en el que no estén aconteciendo un golpeteo todo el tiempo, porque están en una batalla. ¿Pidieron ustedes venir a Cristo para ir a un día de campo? Pues ustedes sí que van a estar sorprendidos, porque es una batalla constante. Yo he estado en el campo por 31 años y he peleado cada pulgada del camino. Eso es correcto. Israel tuvo que pelear cada pulgada del camino. Ellos dijeron, Palestina fue dada a ellos, pero ellos tuvieron que pelear cada pulgada del camino para tomarla. Párrafo 20 para terminar. Ahora recuerden, esto ahora que si algo surge en la iglesia, entonces permitan que el pastor,
Y si ustedes tienen que venir a recoger al pastor para llevarlo a la persona, entonces si ellos no escuchan eso, entonces vengan ante la iglesia y díganlo ante la iglesia. Denle cierto tiempo para ser reconciliados, tal vez de un domingo al siguiente. Y si ellos no escuchan a la iglesia, entonces la Biblia dice, tenedlos por gentiles y publicanos. Eso, ¿ven? Mientras ellos estén protegidos por la iglesia, Satanás no puede llegar a ellos. Pero cuando la iglesia los suelta de la protección de la iglesia y de la sangre de Cristo, entonces Satanás se pondrá a trabajar en ellos. Eso los traerá directamente a reconciliación otra vez. ¿Ven? ¿Usted entiende eso? ¿No es así, pastor? Sí, señor. Párrafo 21. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermana Margarita, Dios le bendiga la lectura. Estamos lecturando este mensaje titulado Apocalipsis, capítulo 5, parte 2, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de junio del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 21, dice, así que esa es la cosa que debemos siempre recordar de hacer, es ser reconciliado, venir a Dios e ir por el camino de Dios. Nosotros tenemos. ¿Qué nos prueba eso a nosotros? Dos o tres de nuestros hermanos que saben que yo fui víctima de esto otro por dos o tres años. Eso es correcto. Pero cuando llegué a un punto, yo pensé en esos hombres y finalmente pude amar a esos hombres lo suficiente que ellos no pueden apartarse. Y tomé testigos, pero eso no funcionó. Tuve que presentárselo a la iglesia. Y luego desde la plataforma el domingo pasado, yo dije, yo no quiero oírlo una vez más. Yo estoy libre de eso. Yo se lo entrego a Dios. Ven y se lo encomendé de regreso a Él. E inmediatamente muestra que esas personas estaban, los llamaron. Ahora, si ellos no hubieran sido, cuando ellos llegaron a la corrección de la Escritura, y un hombre que no puede soportar la corrección de la Escritura, se pone todo enojado y estalla. Eso muestra que él no está bien con Dios, correcto. Pero un santo genuino de Dios será reconciliado a Dios por la palabra. Eso es correcto. Y la palabra es la manera correctivo. Estos hermanos deberían de estar muy agradecidos con Dios. Que, ven, la Biblia dice que falsos cristos se levantarían en los últimos días y engañarían aún a los escogidos si fuere posible. Pero no es posible. No, Señor, los escogidos fueron preordenados, así que ellos no serán engañados. ¿Ven ustedes? Párrafo 22. Así que tan pronto como esos hermanos, ellos llegaron allá a la casa al día siguiente, ¿ven? Aún al grado que ellos tenían y empezaron a darme sus escrituras. Y entonces el Espíritu Santo por medio de la escritura condenó todo lo que ellos estaban diciendo. ¿Ven ustedes? Así que allí estaba. Ellos lo vieron. Ese grupo escogido de gente salió en la presencia de Dios. Eso no hace estar agradecido por gente como esa. Sí, Señor. Esos son hombres verdaderos. Cuando uno puede ver a un hombre que está errado y se ha probado que está errado, entonces eso muestra que quiere ser un cristiano. Él se presenta y dice, yo estoy errado. Eso es. Ese es un cristiano verdadero. Párrafo 23. Pero ese sujeto que se enoja todo y corre a un lado y dice, oh, no hay nada de importancia en eso. Y de esa manera, cuidado, hermano. Uno puede ver en ese momento que él salió bajo condenación porque él no era de nosotros. Pero siempre, pastor, venga a esa palabra y ella lo hará cada vez, pero no tiene que quedarse con la palabra. Esa es la razón que cuando vine, ahora yo he estado, ya no tengo discernimiento en los Estados Unidos, no tengo la intención el resto de mi vida solamente en ultramar y en los campos extranjeros y demás, por supuesto, como un don profético. Eso siempre estará allí, pero yo lo guardaré para mí mismo y solo usarlo porque estamos muy avanzados en el día ahora para que eso sea. Continúe. Estamos muy cerca del tiempo del fin, pero en los campos extranjeros es solamente uno o dos casos en la plataforma. Y hermano, la cosa se enciende. Párrafo 24. Luego tenemos imitaciones carnales de eso.
Oh, hermano, es lamentable. Miren, yo quiero. ¿Cuántos pentecostales están aquí? Levanten sus manos. Muy bien, miren, ustedes pentecostales. Hace unos años Dios verdaderamente cayó sobre ustedes y ustedes empezaron a hablar en lenguas. Eso es correcto. ¿Qué hizo el diablo? Él vino y dio una imitación carnal de eso. Él hizo algo que no era correcto. Tomó a la gente y que hablaran en lenguas. Y los hizo que dijeran ciertas palabras y cosas para hacerlos hablar en lenguas y demás. Y los hombres viviendo con la esposa de otro hombre y toda clase de cosas y toda clase, algunos de ellos bebiendo, fumando y todo, aún hablando en lenguas. ¿Para qué hizo él eso? Para hacer que la verdadera trompeta diera un sonido incierto a la gente. Dijo, ¿quién puede prepararse para la batalla? Ven. Párrafo 25. Entonces, cuando esto surgió, ahora tenemos gente en la audiencia. Hay uno directamente, fue directamente antes que yo allá en Canadá, aún los agentes lo arrestaron como un homosexual. Ven, él dijo, bueno, Dios me dio el don de discernimiento. Dijo, aleluya, yo tengo el. Ahora el Señor me dijo que alguien aquí llamaba Juan. Tuvimos a una mujercita aquí una mañana. Llegó allá atrás. Ustedes recuerdan, llegó allá atrás y ella dijo, el Señor me dio el mismo don. Y yo dije, bueno. Ella dijo, quisiera tener una oportunidad de probarlo. Yo dije, allí está la plataforma. Y ustedes vieron lo que sucedió. Pura psicología de masas. Ven, pero cuando ellos vieron a la hermana Sinner subir y le dijeron que ella tenía artritis, eso lo acabó cuando la hermana Sinner. Entonces yo dije, eso no es lo que está mal en la mujer. Yo dije, ella se cayó y se quebró su cadera. Y yo dije, ella ni siquiera está parada allí. Por supuesto, la hermana Snyder no oía muy bien. Y ella dijo, y lo que ella tenía, yo creo, tenía un crecimiento en su estómago o algo mal como eso. Yo dije, eso es lo que es, sentada aquí hablando con los hermanos al respecto todo el tiempo. Ven. Pero eso es solo para mostrar eso a la iglesia. Ven, que es una comparación carnal. ¿Ven ustedes? ¿Y qué hace eso? Eso hace que la verdadera trompeta. Párrafo 26. Ahora, cuando yo estaba en Canadá, ellos arrestaron a este hombre que fue allá y dijo, entre un montón de noruegos, y él dijo, el Señor me dice que alguien aquí, una multitud como 10.000 veces de este tamaño, alguien que se llama John. Tal vez Johannes, Johanna, dijo, está por aquí, creo yo, él dijo, no, dijo, está por aquí en alguna parte, por supuesto, él abarcó mucho en un país noruego y todos tenían, 90% de ellos son Petersons, Corlosson, John, Johannes, y pues ciertamente, ven, él ciertamente tiene que estar allí en alguna parte. Entonces, el Señor me dice que alguien que tiene problemas de espalda, siento que me duele mi espalda. Cualquiera que ha sido educado por la escritura sabe que eso es psicología. Eso es, ciertamente lo es. Pero ven, ¿qué hizo eso? Entonces el hombre fue arrestado allí mismo por el FBI. De aquí enviaron allá y lo arrestaron. La Real Policía Montada. Y la asociación ministerial vino a mí y un homosexual, dijeron ellos, pues el hermano Branham probablemente es la misma cosa. Así es como sucede, ven, ¿qué está haciendo? Darle a la trompeta un sonido incierto. Ven, exactamente, de esa manera es siempre tratando de hacer cosas como esa para dar un sonido incierto. Ese es negocio de Satanás al hacer eso. Párrafo 27, pero ahora nunca se desvíen de esa palabra. Recuerden, yo les encarezco a ustedes delante de Dios. Quédense con esa palabra. Nunca se desvíen ustedes de ella. Y si esas cosas surgen entre la gente y cosas como esas, hay uno genuino cada vez que ustedes tienen un falso. Hay un dólar falso que muestra que hay un dólar bueno del cual él fue hecho. Cuando ustedes escuchan a algún hipócrita hablando en lenguas, ustedes no pueden decir que él tiene el Espíritu Santo. Pero recuerden, él está imitando algún artículo genuino que sí tiene el don de hablar en lenguas. Cuando ustedes vean esas cosas que son falsas, recuerden, ellos fueron hechos de una verdadera. Dios es el autor de todas las cosas buenas.
Pero Satanás imita esos dones. Bueno, me meto en eso y no entraremos en nuestra lección, ¿verdad? Párrafo 28. El hermano Ben Bair dice: Hermano Branham, discúlpeme solo un minuto, por favor. Sí, hermano, yo no estuve aquí el último domingo y yo oí de que había estado usted hablando hace unos meses y yo estaba realmente perturbado al respecto bastante y sentí venir a decirle a usted al respecto y decirle al hermano Neville, pero también sentí que usted sabría que mi esposa y yo lo hicimos de asunto de oración. Y esta mañana cuando entré en el tabernáculo, yo no sabía lo que había sucedido. Y uno de los preciosos hermanos vino a mí esta mañana y me pidió que lo perdonara. Y yo pienso que eso fue buena. ¿Eh? Amén. Y yo pienso que es digno de elogio del hermano. Sí, señor. Él me pidió que lo perdonara porque él estaba tratando de traerme la doctrina. Sí. Y yo no lo aceptaba. Y él me pidió esta mañana que lo perdonara. Y yo lo perdoné en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano Ben Bynes. Ahora, eso es exactamente. Estoy contento que usted dijo eso, hermano Ben. Ven ustedes, porque estos hombres han estado por todas partes haciendo restituciones. Ahora, eso es cristianismo verdadero. Eso es cristianismo en acción. Cuando ustedes están errados, vayan y admitan que están errados. Ven, párense y digan, yo estoy errado. Estoy errado, ven, perdóneme. Párrafo 29. Ahora, un sujeto que trata de esconderlo, entonces él tiene algo que está encubriendo. No, señor, me gusta. Como el doctorcito aquí que ven, no puedo hablar. Yo no lo voy a denunciar, pero de todas maneras él tenía una cosita que quería hacer. Ustedes saben. Y yo dije, oh, no, Doc, usted no puede sobornar a Dios. Yo dije, usted tiene que ponerlo aquí encima de la mesa. Eso es correcto. Déjelo así en paz. Por supuesto, el hombre era perfectamente inocente de tratar de hacer algo errado. Él solo pensó que sería una buena manera por la cual él pudiera conseguir un pedazo de tierra. Él no estaba tratando de hacerlo mal. Él estaba tratando de hacerlo bien. Pero él solamente quería. Él dijo, oh, él conocía algún medio por el cual él pudiera rodear y hacer que alguien hiciera una cierta cosa que causaría que este hombre fuera influenciado aquí. Usted no lo hace de esa manera. Usted viene directamente. Ven, quédense con la palabra. Y entonces lo entienden. Quédense con la palabra. Dios lo bendijo e hizo una gran cosa por él. Sí, Señor. Párrafo 30, por último. Muy bien, inclinemos nuestros rostros para orar. ¿Cuántos quisieran ser recordados en oración? Yo sé que a una señora sentada aquí en una silla de ruedas ciertamente le gustaría ser recordada. Yo confío y esta hermana aquí, todos, miren por todo el lugar. Ahora hagamos todo a un lado ahora y entremos en adoración. Esa es la razón por la cual estamos aquí, como por los siguientes 35, 40 minutos para adorar. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este mensaje titulado Apocalipsis capítulo 5, parte 2, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 18 de junio del año 1961. Para continuar con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 31 al 40. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje Apocalipsis, capítulo 5, parte 2, párrafo 31. Ahora, Señor, mientras nos aquietamos delante de ti, sintiendo que nuestro gran Josué, el Espíritu Santo, nuestro líder divino de este día, como Josué aquietó al pueblo delante de Moisés y dijo: somos más que capaces de tomar la tierra, porque él estaba mirando no a esos amalecitas o amorreos, pero él estaba mirando a la promesa divina que había sido dada por Dios. Y en ese día de confusión y esta condición en la que el mundo está, y sobre esta hermosa mañana de reposo, nosotros nos aquietamos delante de ti. Y decimos en medio de toda la imitación, la comparación carnal, en la presencia de toda la maldad y espíritus extraviados, ¿cómo miramos la palabra de Dios y decimos que somos más que vencedores?
Dios dijo que él tendría una iglesia que sería sin mancha ni arruga en ella. Y nosotros sabemos que veremos esa iglesia algún día. Y estamos esforzándonos como miembros, creyendo que somos miembros de esta gran congregación de Dios, nacida de nuevo y de la iglesia sobre la faz de la tierra hoy. Nosotros solemnemente nos acercamos a Dios en el nombre del Señor Jesús. Y mientras venimos humildemente, pedimos que tú apartes de nuestras mentes y nuestros corazones todas las cosas del mundo, todos los lazos de la vida y las fatigas, y que tú, oh Dios, nos pongas en el estado de adoración, que podamos adorarte por medio de oír tu palabra. 32. Ahora, como Juan en nuestra lección esta mañana, lloró mucho porque no había ninguno digno de tomar el libro. Y en nuestros corazones nosotros pudiéramos llorar esta mañana, Señor, porque no hay ninguno que es digno de abrir este libro. Pero así como el llanto de Juan fue solo por un tiempecito, enseguida él fue consolado. Y el Cordero vino y tomó el libro. Oh Cordero de Dios, esta mañana ven y toma el libro y ábrenos, Señor. Esperamos en ti. En nuestra insuficiencia esperamos ser. Satisfácenos por medio de tu presencia y tu palabra. Muchas manos fueron levantadas a ti, oh Cordero de Dios. Sabemos que tú conoces cada corazón, porque tú conocías sus intenciones y tú eres tan Dios hoy como siempre lo has sido. Y tú siempre serás el mismo, porque tú eres perfecto e infinito y tú no puedes cambiar. Y estamos pidiendo esta mañana que tú nos satisfagas la petición de cada uno. Concede, Señor, que todos estén satisfechos cuando salgan del edificio, de que ellos han estado en la presencia de Dios y que se van con el deseo de sus corazones, Señor. No te olvides de incluirme en este número también, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 33. Ahora abramos nuestro misericordioso libro, esperando que el Cordero abra los sellos, o que nos abra el libro. Abramos ahora. Estamos en el capítulo 5 del libro de la revelación de Jesucristo. Ahora, y para mis amigos por todas las diferentes partes del mundo que van a estar oyendo esto por medio de la cinta magnetofónica, aquí yo pudiera decir que tengo que expresar doctrinas y demás para hacer esto. Y cualquier hombre que no tiene una doctrina no tiene un ministerio. Así que si ustedes no piensan que su congregación debiera escuchar la cinta, entonces manténganla lejos de ellos. Pero yo solamente estoy expresando mi propia opinión y mis propios sentimientos, mi propia revelación de la palabra de Dios. 34. Ahora, hace unos cuantos meses fuimos y pusimos una base del... Hace unos cuantos días, mejor dicho, fuimos y pusimos una base del capítulo 4, del capítulo 3 al 4. Y ahora, el domingo pasado, pusimos una base del capítulo 4 al 5. Y ahora, hoy, queremos poner una base del 5 y poner un fundamento para el 6 que viene. Y hoy es mi propósito poner en orden las escrituras para tal vez en el futuro. Yo no sé cuándo va a ser, pero si el Señor provee algún día tener una reunión de 7 días en el tabernáculo sobre los 7 sellos. Tuvimos 7 edades de la iglesia. Ahora vamos a tomar 7 noches de los 7 sellos misteriosos de Dios, abriendo un sello cada noche hasta llegar a los 7 sellos. Ahora, yo no sé cuándo el Señor proveerá eso. Pero si él lo hace, yo solamente voy a poner la base de eso esta mañana. 35.
Y llegando a los últimos versículos de esta porción aquí arriba o parte de la escritura, traeremos las 70 semanas de Daniel y las últimas 3 semanas ligarlas con el jubileo pentecostal que introduce al pueblo a los últimos sellos y luego estar sentados listos para que el Cordero abra los sellos. Y recuerden, los sellos son una cosa misteriosa. El libro estaba sellado y era en la parte de atrás. Tenía 7 sellos que ni siquiera fueron revelados en el libro. Estas cosas ni siquiera están escritas en la Biblia. Pero si alguien diera una interpretación de eso, tendría que compararse con el resto de la Biblia. Y yo estoy seguro que ustedes van a recibir una bendición de eso. O yo pienso que la van a recibir. Estoy confiando que la van a recibir. 36. Apenas me puse mi saco a tiempo para llegar aquí esta mañana, porque yo estaba sentado allí leyendo y el Espíritu Santo estaba inundándome una y otra vez con su bondad. Y cuando vi eso, yo pensé, si yo tan solo pudiera decirlo allá de la manera que tú me lo estás dando aquí, todos tuviéramos un buen tiempo. Pero de alguna manera, cuando uno sube ante el pueblo, entonces uno no se siente como cuando uno está solo en oración o algo más. 37. Pero ahora, para empezar de nuevo en los primeros versículos, nos damos cuenta. Ahora, para poner una base donde nos quedamos el domingo pasado, encontramos aquí que Pablo en Efesios 1, 13 y 14 nos dijo que nosotros tenemos las arras de nuestra salvación, las arras de nuestra redención. Porque es el Espíritu Santo el que es las arras de nuestra redención. Y todas las siguientes semanas de enseñanza estarán basadas en redención. ¿Ven? En redención, no en justificación, no. Está basada en redención, no en el oficio mediador de intercesión, sino en ser redimidos o una herencia que fue perdida o confiscada y ha sido redimida de regreso a nosotros otra vez. Y como todo eso pasó y como Dios lo planeó antes de que hubiera un mundo, y cuán segura está anclada la iglesia. 38. Yo pienso que ha llegado a un tiempo en que tenemos que saber cómo estamos parados. ¿Cómo puede uno hacer algo a menos que uno tenga fe en lo que está haciendo? Uno tiene que tener fe. Y ese es mi propósito de hacer esto aquí con la iglesia. Es dar a los creyentes fe y confianza en aquello por lo que ellos se paran. Porque es la palabra de Dios. Entonces, siempre y cuando por la escritura estés soberanamente colocada desde Génesis hasta Apocalipsis, de atrás para adelante y de arriba a abajo, no de una manera para que el diablo se meta allí en alguna parte. Entonces uno tiene confianza perfecta, ¿ven? Uno sabe dónde está parado. 39. La misma cosa sería con nuestra hermana que está aquí en la silla de ruedas, o tal vez otros que están enfermos y afligidos. Si ustedes pueden tener entendimiento perfecto, si ustedes pueden tener entendimiento perfecto de que le ha placido a Dios sanarlos, no hay suficientes diablos en el país para tenerlos enfermos, ¿ven? Eso es correcto. Cuando ustedes entienden que le ha placido a Dios sanarlos, que Él lo hizo por ustedes, y ustedes entienden, entonces, ¿cómo tienen que ir a hacer una cierta cosa? Es de esta manera. Si yo le dijera a ustedes con todo mi corazón, si ustedes estuvieran hambrientos y muriéndose de hambre,
y ustedes tuvieran confianza suprema en mí como una persona veraz, y yo les dijera dónde hay $1,000, cuando ustedes pudieran llegar a ellos, ¿qué camino tomarán? Exactamente a dónde ir, y ustedes entendieran exactamente dónde está el dinero. ¿Ven? Entonces ustedes empezarían a regocijarse en ese momento, así como si tuvieran el dinero, si ustedes me creyeron. 40. Así que, ¿ven ustedes? Aún antes de que ustedes consigan, se sientan diferentes o alguna otra cosa, ustedes pueden estar igual de contentos por su sanidad, diciendo que la tienen, porque ustedes están positivamente seguros de que la tienen, porque ustedes tienen confianza en el que se las prometió a ustedes, ¿ven? ¿Ven? Su confianza es que él no puede mentir, y él les dijo exactamente dónde estaba, y entonces ustedes tienen confianza que ustedes van a, ustedes ya la tienen, porque esa es su fe, la cual es las arras de su redención. En otras palabras, ustedes están tratando de ser redimidos de enfermedades, y su fe es esa sustancia de esa bendita, o mejor dicho, es las arras de su sanidad. Mientras algo diga en su corazón, yo soy el Señor que te sana, eso da lo mismo, eso es todo lo que ustedes necesitan. Oh, ustedes pueden empezar igual de contentos, no importa lo que pase. Si ustedes no lo reciben, si ustedes se ponen peor, ustedes aún están tan contentos como estuvieran, si estuvieran perfectamente bien, porque ustedes tienen esa seguridad que todo terminó. ¿Cuántos entiendan eso ahora? Veamos sus manos, allí lo tienen, es la convicción de lo que no se ve. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. La lectura. Continuamos este glorioso mensaje. Apocalipsis, capítulo 5, parte 2. Continuamos, hermana Rosalia, en los párrafos 41 al 50. Amén, hermanos. Continuando el mensaje de Apocalipsis, capítulo 5, parte 2, párrafo 41. Ahora nos damos cuenta, entonces, que en este primer principio del capítulo, encontramos que en el capítulo 5 es solamente un punto de amarre. Es un nudo diamante, nombre de un tipo de nudo para amarrar, que une la última parte de la edad de la iglesia del capítulo 3. El capítulo 4 dice que Juan fue llevado al cielo. Y el capítulo 5 está preparando para estos, por donde ya pasaron a través de las siete edades de la iglesia. Entonces Juan es levantado en el capítulo 4 y el capítulo 5. Él solamente está preparando una escena para la apertura de los siete sellos, así como él lo hizo en el capítulo 1 de Apocalipsis. Abriendo el camino para las siete edades de la iglesia, allí está parado él en los siete candeleros de oro, y el aspecto de él es semejante a piedra de jaspe y cornalina. Y él se está preparando para esas siete edades de la iglesia. Párrafo 42. Ahora, él se está preparando para la apertura de esos siete sellos de redención, ¿ven? Eso es lo que el capítulo 5 es. Esa es la razón de que yo lo leo y de allí me vas. Y hablo sobre eso y doy las otras partes de la escritura. Es porque no es versículo por versículo. Algo que está sucediendo, está preparando para que algo suceda. Y si ustedes reciben la preparación, entonces ustedes solo, entonces están listos para eso. Y de esa manera es, por fe o cualquier otra cosa. Ahora, los sellos, párrafo 43. Tengo algunas escrituras y comentarios y demás aquí escritos. Ahora en Efesios 1, 13 y 14, nosotros, si quieren anotarlo, que nosotros tenemos ahora las arras. El Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. En otras palabras, es la seguridad. Las arras es la seguridad, el pago inicial que hemos recibido en Cristo. Esa es la esperanza bendita y el seguro de que tenemos vida eterna y somos herederos de todo lo que Él ha comprado para nosotros. Oh, hermano, ¿pueden verlo? Cuando hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Sigo citándolo porque no quiero que ustedes dejen de captarlo.
Es el sello de aprobación de Dios, de que todo por lo que Cristo murió nos pertenece. Es Dios diciendo, yo los he recibido ahora y yo les daré este sello de que ustedes solo están esperando ese tiempo para nuestra total redención. Y eso es que ya hemos sido parcialmente redimidos. 44. Y como dije el otro domingo, creo que fue aquí abajo, en esta línea de abajo, es en donde el pecador anda. Porquería, suciedad, inmundicia, mugre. Ahora ellos pudieran ser tan limpios, tomar un baño cada 4 horas, pudieran vestirse con las mejores ropas, pudieran ser eruditos pulidos y ser tan inmundos y sucios como las paredes tiznadas en el infierno, en sus almas, ¿ven? Ahora, el cristiano anda por encima de eso, porque él tiene las arras de nuestra herencia aquí arriba. Él ha sido recogido, levantado de esa mugre e inmundicia, aquí arriba, y él anda por encima de eso. Oh, me gusta eso. Como Paul Ridder dijo en aquella ocasión sobre el tronco, ustedes saben, él dijo, voy encima de él, voy encima de él, allí es donde está ahora. Bendita seguridad, mío es Jesús. Oh, qué probada anticipada que me ha permitido sorber en la fuente de la gloria divina. Soy ahora un heredero de salvación, he sido comprado por Dios, nacido de su espíritu y lavado en su sangre. Con razón, esta es mi historia, esta es mi canción, cantando nuestra alabanza, cantando sus alabanzas todo el día. 45. ¿Ven? Levantados por encima de las sombras, fuera de la mugre, una probada anticipada, nosotros tenemos ahora las arras de nuestra herencia completa, porque Dios ya ha sacado las raíces de la tierra, de las cosas del mundo, y nos ha plantado en lugares más altos. Me ha levantado, me traspuso, me transformó de las cosas del mundo, sacó las raíces, ramas, todo, y me levantó del lodo cenagoso, de la suciedad del pecado, y me plantó en la cumbre del monte de Sion, me sentó en el huerto de los amados santos de Dios, y ahora somos ciudadanos de ese reino, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Toda inmundicia y mancha y maldad se ha ido de nuestras mentes, nuestra agua. Cuerpos están lavados con agua pura y nuestros corazones están rociados por la sangre del Señor Jesús. El Espíritu Santo está morando con su brisa soplando por nuestras ramas todo el día, moviéndonos y empujándonos y haciéndonos echar buenas raíces y crecer profundo hacia abajo. ¿No es eso maravilloso? Las arras de nuestra salvación. Párrafo 46. Nuestra herencia perdida, este capítulo revela, nuestra herencia perdida ha sido reclamada por nuestro misericordioso y precioso pariente redentor. Como Dios descendió y llegó a ser, cambió su forma de Dios y se hizo hombre para poder ser humano, para llegar a ser un redentor pariente humano, para redimir de regreso un mundo natural para un pueblo natural. Amén. Como Dios, lo sobrenatural, llegó a ser natural para llegar a ser un pariente, porque él no podía negar sus propias leyes. Él tenía que venir por el parentesco redentivo, porque de esa manera esos son sus planes, de esa manera él lo hizo. Dios, sabiendo que el hombre caería, sin embargo, él no podía hacer que el hombre cayera. Dios, sabiendo que el hombre se perdería, aunque él no quería que nadie se perdiera, pero para que la gran demostración de los atributos de Dios pudieran ser manifestados a todos los hombres, que él pudiera ser un redentor, él pudiera ser un salvador, el hombre tenía que caer. Estaba en él el caer, pero estaba en Dios el redimirlo de nuevo. Esa es la razón de que necesitamos tener la noche para hacer del día algo bueno. Tenemos que tener enfermedades para hacernos disfrutar de la salud. Todo un pro y un contra. Ahora nuestro pariente redentor. Párrafo 47. Ahora yo quiero que se fijen aquí. Yo estoy mirando aquí abajo en este capítulo 5. Cuando él lo miró, no temáis, no temas. En este versículo 5, no temas, ¿ven? Siempre ahí. Uno no quiere asustarse de nada. Uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y vi, he aquí que
Vi que en medio del trono y los cuatro seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero. Un cordero. ¿Por qué él no vio al cordero antes? El cordero había estado sentado en el trono del Padre, dentro de los guardias. Juan no podía ver allí adentro. Él solo vio esas cuatro cabezas, o esos cuatro seres vivientes allí parados, o esos cuatro querubines parados allí, cuidando el lugar santo. Y lo vimos el domingo pasado y en las otras lecciones. Él vio eso, pero no podía ver lo que estaba más allá de eso. Y allí de repente apareció, misteriosamente, repentinamente, había uno, un cordero. Ahora mostró que esa no era una bestia natural, cordero, porque él tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. El cordero no podía hacer eso, ¿ven? Él era un cordero, era Cristo. En otras palabras, en sus atributos, él era manso y dócil como un cordero. Párrafo 48. Ahora fíjense, era un cordero redentor igual que el primero. Dios nunca puede cambiar, ¿sí? El primer redentor fue un cordero, en el huerto del Edén fue un cordero lo que Dios ofreció. Y aquí lo es otra vez, allá en Apocalipsis, otra vez es un cordero. ¿Para redimir qué? La condición caída y la herencia caída de una raza de gente caída. Un cordero regresa para redimir, como estaba el nuestro en el principio. Repito, un cordero regresa para redimir, como estaba el nuestro en el principio para redimirnos. ¿Para redimir qué? ¿De qué nos va a redimir él? Para romper, traerlo a cualquier cosa que es redimida es algo que se ha perdido. Es algo que se ha perdido y luego ha sido traído de regreso otra vez. ¿Qué es lo que él nos trae de nuevo, este cordero? ¿Qué es lo que él nos trae de nuevo, este cordero? Todo lo que teníamos en el principio. Párrafo 49. ¿Qué teníamos en el principio? Vida eterna. Nosotros éramos herederos del mundo. Teníamos vida. No teníamos que morir. No teníamos que estar enfermos. No teníamos que envejecer. No teníamos cansancio. No había funerales, ni tumbas, ni maldad, ni muerte, ni canas, ni hombros caídos, ni lamentos, ni llantos. Teníamos vida eterna. Teníamos la jurisdicción sobre toda la tierra. Éramos un Dios. Eso es todo. En la tierra. Y nos paseábamos. Y si este árbol no se miraba bien estando aquí, decíamos, desarráigate y asiéntate aquí. Y lo hacía. Si los vientos estaban soplando y no queríamos que los vientos soplaran, calla, enmudece, y lo hacían. ¿Y qué vino a hacer él? A redimir todo eso de regreso a nosotros de nuevo. Oh, hermano, recibir todo eso de nuevo. Párrafo 50. Y ahora la naturaleza misma está gimiendo, esperando. ¿La qué? La manifestación de los hijos de Dios. Que los hijos de Dios sean manifestados. Y nosotros tenemos las arras de nuestra salvación ahora. Y podemos tomar a nuestro hermano que está muriéndose con cáncer y pararnos con ese pequeño aliento de redención y orar la oración de fe por el que cambiará una sombra de un hombre a un hombre saludable otra vez. ¿Qué haremos cuando nuestra posesión completa venga? Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a concluir con este glorioso compañerismo por el tiempo. Más adelante tenemos un servicio del culto. El día de mañana, si Dios permite, continuaremos con este mensaje titulado Apocalipsis capítulo 5, parte 2, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 18 de junio del año 1961. Vamos a despedirnos. Gracias, amantísimo Padre Celestial, una vez más, Señor, en gratitud a este aliento de vida que tú nos das y poder entrar en la cena de tu palabra, oh Padre amado. Agradecidos por este santo profeta, Señor. Santa es tu palabra. Tú has hecho todo con aquel profeta, Señor. El abrir los misterios, el revelar los siete sellos, oh Padre. Y nuestra segunda promesa, la siguiente promesa sería Apocalipsis 10, 8 al 11.
porque este profeta vino y reveló todos los misterios, como dice Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a su siervo los profetas. Oh Padre amado, en esta noche hemos alimentado de tu plato exquisito, Señor, y permite que guardemos, Señor, y no sea pasadizo nomás, sino que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Muchas gracias por ese entendimiento, Señor. Muchas gracias, Señor, los hermanos y hermanas también que han estado en la cena, juntamente, Señor, agradecidos de tu presencia a través de tu palabra en el Santo Espíritu. Nos despedimos, no de tu presencia, sino de este compañerismo. Y más adelante tenemos un servicio de culto y permite entrar también en la cena de tu palabra. Bendice grandemente a siervo, a los cantantes, a los músicos, oh Padre, a la congregación que estarán visitando también por y medio de de la comunicación de internet, Señor. Lo que Daniel quiso ver estos tiempos, nosotros fuimos bendecidos, Señor. Gracias, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, una vez más que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Entendí y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Yo digo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta tiempo de fin. Los profetas, pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció sus siervos, los profetas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir y el misterio se cumple de tal de redención. Oh, muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple de plan de redención. Hasta
Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo a Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de fin. Yo más no entendí y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Yo dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Oh, muchos serán limpios, enblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia